por favor, los próximos partidos? El próximo es el sábado que viene, sábado 5, contra Delfines. ¿Quién? Contra Delfines. Ajá, en Puerto Plata. ¿Cuál de los dos? En Puerto Plata. El siguiente contra San Cristóbal, en San Cristóbal. San Cristóbal. En San Cristóbal. Ajá. Y el otro en Puerto Plata contra Cibao. Wow. Los próximos tres. Cibao en Puerto Plata. Ok, entonces no hay expulsados para este juego. Sí, pero uno de la banca está expulsado de la primera fecha, Leandro Padilla. Ah, él no. No, de la primera jornada. Sí. Por tres partidos. Por insulto y cosas así. Sí. No, agredió a un jugador cuando entró al campo, cuando terminó el partido. Ah, cuando terminó, sí. Leandro Padilla. Sí, ese está expulsado. Está expulsado, es el único. Es el único que tengo expulsado, ¿no? Recuérdame más o menos cómo se para el equipo para. Yo tengo la alineación acá, pero me gustaría saber si me puedes. Ahí la alineación para montarme. Y disculpa que te. No hay problema. ¿Quieres me darlo? Ah, ok, tú quieres. Va arriba Trujillo con. ¿De dónde lo quieres? ¿De portero para arriba? De portero hacia abajo, ajá. Ah, de portero. Ahí va Danilo Campana. Campana. Ajá. Ajá. Ahí va Daniel Saez de central. Junto con. Saez. Ajá. Con Murillo. Okay. El colombiano. Entonces, por. Estamos aquí. Sí, ahora sí, perfecto. ¿Me escucho? Sí, sí. Hace rato que te estás oyendo. Está bien, ahora está bien. Sí, ahora sí. Sí. Está con ruido. Severino. Por derecha y Melo. Por derecha, Severino. Melo. Severino. Melo allá. Melo. Melo. Entonces en la media cancha, Salcedo por el lateral izquierdo. Salcedo. Ajá. Por el medio va Welkin Luis y Briseño. Wilkin Luis y Briseño. Briseño en el medio. Por aquí va. Por derecha. Por derecha va Jaro Herrera. Herrera. ¿Eh? En la punta va Marisi con Trujillo. Marisi, Trujillo. Y Trujillo. Ok, entonces. Sería Pablo. Argentino. Argentino. Por el 10. Jaro Herrera, ¿qué número es? Bueno. No, Wilkin Luis, ok, no, ese entra era, o sea, es. ¿Saez cubano? Dominicano, ajá, sí, ese es cubano. Colombiano. Oye, alo, ¿Saez el que era? Dominicano, y este es español, Trujillo. ¿Trujillo español? Sí, Trujillo español. Dime, chicos, díganme. ¿Saez es miembro de la selección de Cuba, verdad? ¿Saez es miembro de la selección de Cuba, verdad? Sí. Sí. De la absoluta. De la absoluta, sí. Gracias. Bien, gracias. Dale. ¿Y el capitán del equipo? Ya tú sabes, porque tú lo digas. No me cierren el micrófono. Prevenido. Es el no come moca. ¿Cómo sería? 4-4-2. ¿Cómo sería esto? Sí. El último. Recuerdan el resultado del último. ¿Así? 1-0 en 0-1 Jarabacoa ganando. Nítido. ¿El gol lo hizo? Fue en Jarabacoa, el gol lo hizo Salcedo. Irio Guerrero. Hoy no está Salcedo. Sí. Aquí está. Ajá. Arturo Heinze. Hey, ¿cómo? Heinze. Ya no se me olvida más. Heinze. Como el argentino. Heinze. Yo soy alemán. Samuria. Ya. Está bien. Por eso es que te gusta el fútbol. Estamos bien aquí. Ya, estamos buen papá. Lo tenías muteado allá. Perfecto. Ponte el cable por atrás. Ay, qué lindo. Ahora. Hola, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponernos aquí, ¿Dónde que llega? De ahí no se me mueve. Aquí me quedo paradito. No, que, ya no acá, acá. Yo sé, no, estoy bromeando. No. Ahí vamos bien. ¿Qué hora es? ¿Cómo? Entonces no tengo control de eso. Exactamente. Mientras yo te digo a la izquierda, yo voy a tener que tratar de no hablar porque esto lo dejo abierto. Como es Inter azul. Eso está bien. Okay. Por eso que yo lo muteo. Irio para allá. Entonces se lo muteamos. Ahí está bien. Pero tampoco tenemos gente aquí que nos diga, vamos ahora con el terreno. Sí. Por eso, normalmente... Ahí estamos.
Ah, pero mira. Chévere. Aquí, bien. Me siento bien ahí. Si doblo el pie, se nota. Si tengo el pie así, se nota. No se nota. Ya, pues estoy bien ahí. Si me da un calambre, ya ustedes saben. Pausa comercial y venimos ahorita. Óyeme, sobre el césped, sobre la pista atlética. ¿Estamos bien ahí? Chévere, papá. Bien. Un dos, un dos, un dos. Bien. Ay, qué linda la puertoplateña. Vamos arriba. A ellos sí. Sí, sí. Sí. Esteban, ¿te escuchas? Sí, perfectamente. Hey, qué duro el tipo. No, hablo muy duro. No, 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 tranquilo, esto está bien, hermano. Nada, es que tengo que ir habituándome al... Pregúntale si está duro para ella. No, que está muy bien, solo que es una expresión del narrador. Me preguntan aquí los compañeros de que si se escucha bien en la... o muy duro. En la mesa. Que si está muy duro mi voz. No, está bien, perfecto. Que está perfecto. Perfecto. Okay. Chévere. Sí, muy bien. Va a ganar el pleito, mi hermano. Déjame. Yes. Yes. Qué duro, Edilio. Manuel Paredes, lo más duro, mi hermano, que ha habido. Desde que se inventó el aro. No, yo fui, me dio un toquecito técnico. Me pelé, no, no feo eso. Tranquilo, me puse buen mozo. Sí, pero siéntate allá. Ya no estamos al aire, tú saliste en Televisión Nacional. Dirio, ¿todo bien? Nítido, papá. Perfecto. Chévere. Thank you.
tardes, amigos. Bienvenidos a esta transmisión. Cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte estaremos llevándoles el partidazo donde los líderes de la Universidad Oyeme estarán recibiendo al Atlántico Fútbol Club, partido que usted podrá disfrutar en la pantalla de CDN Sports Max junto a mis compañeros Dilio Guerrero, que estará en los comentarios, Esteban Zamuria estará desde la cancha y un servidor, Manuel Acevedo, encantados de compartir con todos ustedes. Bendiciones a todos del Altísimo, principalmente bendiciones para mis 4H. Dilio, partidazo que se presenta en el Olímpico Félix Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí el Esteban allá desde el terreno y todos aquellos que semana tras semana nos acompañan para ver el fútbol superior, para ver la Liga Dominicana de Fútbol en nuestro país. Hoy un partidazo, uno de los líderes que necesita seguir sumando para poder quedarse allá en la tabla, y un Atlántico que viene rezagado de menos a más para poder seguir subiendo en la tabla clasificatoria. Esteban Zamuria nos llevará a los detalles dentro del terreno en su historia. Un saludo, Esteban, bienvenido a la transmisión. Hola, ¿qué tal, compañeros? Placer poder saludarles. Sin duda alguna, hoy será un partido realmente interesante el que vamos a vivir en el mítico Félix Sánchez, a propósito del comienzo inmejorable, el mejor comienzo de la historia del conjunto universitario OIM, que recibirá al conjunto del Atlántico, actual campeón de la Liga Dominicana de Fútbol. Así mismo es, así que no se despegue de la pantalla. El campeón, el Atlántico de los Milagros, estará a la máquina azul en el Olímpico Félix Sánchez, enfrentando al invicto equipo de la Universidad de OIM. Pausa comercial y venimos con la Liga Dominicana de Fútbol en la pantalla de CDN Sports Max. Una bella tarde para disfrutar de un gran partido de fútbol, Estadio Olímpico Félix Sánchez, la Universidad OIM enfrentando al campeón de la Liga Dominicana de Fútbol, el Atlántico Fútbol Club, en la pantalla de la Casa de los Campeones CDN Sports Max. Una cuarta jornada de esta cuarta versión de la Liga Dominicana de Fútbol, con inicios diferentes, con un inicio importante para la Universidad OIM, mientras vemos la jornada 3, cómo pasaron los partidos. En la jornada pasada, Pantoja le gana 2-0. De local a San Cristóbal, Jarabacoa pierde en casa 0-1 ante Atlántico, y el empate aquí en el Félix Sánchez 2-2 ante los Delfines del Este por parte de Barcelona Atlético. Una remontada de Barcelona espectacular, mientras la Universidad OIM sumó 3 victorias en 3 partidos, derrotando al Atlético San Francisco. El Inter RD enfrentaba en este encuentro inédito al Ciudad Fútbol Club 2-1, la victoria de la Maquinaria Naranja, y el Atlético Vega Real venció 2-1 a Moca. OIM, Cibao y Atlético Vega Real llegan esta jornada con 3 victorias en 3 partidos. Vemos la tabla de clasificación donde Cibao, OIM y la Vega Real van con 9 puntos, puntaje perfecto, más 3 cada uno. El siempre presente en la postemporada de la Liga Dominicana de Fútbol, el Club Atlético Pantoja, sigue con 6 puntos, 4 puntos para el equipo campeón, quien está esta tarde en el Olímpico Félix Sánchez. En ese quinto puesto, el Atlético San Francisco, debutante en esta liga, 3 puntos hasta el momento. Vemos el partido de hoy, los enfrentamientos. En 6 partidos no ha habido victoria por parte de los locales, ha habido un solo empate y 5 victorias por parte de Atlántico, con 10 goles a favor.
de los de Puerto Plata. Un dominio total en este matchup de la Máquina Azul. Mientras también vemos los partidos de la jornada y ya tenemos resultados. Los tres partidos de sábado, Moca Fútbol Club y el Inter RD, Moca ganando ese partido, Dilio. Sí, así es, Moca se fue ganando 2-1 ante el Inter, Cibao y Pantoja allá en Santiago, y el que veremos aquí por CDN Sport Max, OIM Fútbol Club ante Atlántico. La jornada es completada por el Atlético San Cristóbal enfrentando al Barcelona Atlético en San Cristóbal, mientras que Jarabacoa recibe al Atlético Vega Real. Los Delfines del Este estarán en la Romana recibiendo al Atlántico San Francisco. Nosotros estaremos llevándoles este partido, el primer encuentro en la historia de Delfines en el Estadio de la Romana. Partido histórico mañana, que por fin tendrán sede como local en la Romana, los Delfines del Este. Qué ansiado ese partido para todos aquellos seguidores de Delfines del Este. Entonces, estamos viendo una temporada nueva y un nuevo resurgir para este equipo de la Universidad OIM. Se reforzaron en la temporada muerta con jugadores locales y de calidad, principalmente como el caso de Pinta Ismael Díaz, que llega al conjunto, ha sido convocado en ocasiones a la selección absoluta de la República Dominicana. Y estos refuerzos, este buen fútbol que el Amleto Bonacorso lo ha hecho para que este equipo tenga la calidad de juego que ha mostrado y que tenga un récord invicto hasta este instante. Hay que resaltar este gran equipo, sobre todo que la base es local. Eso es lo más importante, donde supieron buscar refuerzos o integrar jugadores internacionales para poder así cambiar la cara de este equipo, que hoy por hoy es uno de los que más opciones al título tiene. Y mientras tanto ha podido también sumar un gran ataque, principalmente al inicio de los partidos. Los goles han venido temprano, en su mayoría para la Universidad de OIM, y entonces han tenido la fortaleza para defender esa ventaja en la segunda mitad del juego. Así es, vemos cómo van entrando los equipos al terreno de juego y cómo se van formando el Atlántico de visitante con su uniforme azul, pantaloneta blanca y medias azules por parte del equipo local de la OIM, con su tradicional uniforme blanco, terminando a unos shorts azul y unas medias blancas. Así es, mientras tanto vamos a pasar con nuestro amigo Esteban Zamuria, nos cuenta cómo se vive la acción desde el terreno al inicio del partido. Sí, ya todo listo, son miembros del cuerpo o del banco de suplentes de ambos planteles ya en posición, salen los 11 titulares en ambas escuadras, y también destacar que el conjunto del OIM no va a tener presente por segundo partido consecutivo a Francisco Ladogana, que mostró muy buen rendimiento en aquel triunfo del conjunto universitario ante el Club Atlético Pantoja, y tampoco estará disponible. Ya hoy va a cumplir su sanción definitiva, que es de dos partidos, el otro argentino Rotondi, que fueron expulsados una vez concluyó el partido y que se armó esa reyerta sobre el final de ese compromiso aquí en la capital del país. Gracias, Esteban, y detrás de ti vemos ya los jugadores de ambos equipos alineados. La Máquina Azul, y como bien describe a los uniformes, qué buena combinación de colores de ambas universidades en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Veremos a un Atlántico Fútbol Club que, como tú decías, Dilio, vienen de menos a más. Sí, empezaron la liga perdiendo el partido, ya la segunda jornada lograron empatar y por fin llegaron a la victoria, y vamos al himno nacional. Escuchamos las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana previo a este partidazo. En una tarde espléndida, ustedes ven todo el ambiente
en este Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el centro de la capital dominicana, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y vemos las alineaciones. Así es, la OIM empieza, Amleto Bonacorto con Agustín Vistaró, Luis Díaz, Wellington Ogando, Hansley Martínez, Harold Sanón, Eric Osuna, Davis Gutiérrez, Wilman Modesta, Ángel Chourio, Ergi Berkin y Miguel Ramírez. De esa manera está alineado el conjunto de la Universidad OIM, los universitarios, en un inicio formidable, el mejor inicio sin dudas de la Liga Dominicana de Fútbol para este equipo universitario. Esa es la muestra del fútbol que prometió Amleto Bonacorso antes de iniciar esta temporada. La foto de lujo del once titular de la Universidad OIM, mientras vemos cómo se está alineado el equipo de Nahuel Bernabé con Danilo Campana, segundo partido seguido, siendo el portero del conjunto. Ángel Melo, Pablo Severino, Daniel Sáez y Harold Herrera completan la alineación, además de Luis Welkin, Engelbert Briseño, está Chispa, Néstor Trujillo, Pablo Marisi, Adrián Salcedo y Jason Murillo. De esa manera está formado el equipo dirigido por Nahuel Bernabé. Cabe destacar, como lo veíamos anteriormente, que la OIM no ha podido sacar un triunfo ante este equipo puertoplateño, y hoy es un buen momento tanto por cómo vienen en la liga y por lo que representaría dar ese golpe sobre la mesa y ganándole al campeón de la liga pasada, Liga Dominicana de Fútbol. Un equipo aguerrido, un equipo que sabe defender sus colores en la cancha, este equipo de la maquinaria azul, el conjunto del Atlántico de Puerto Plata y la Universidad OIM. Tú dices una historia que ha sido de dominio para sus rivales, pero es un año nuevo para la Universidad OIM, mientras vemos los encargados de hacer impartir las leyes. Así es, empezamos como el principal, Carlos Mateo, el primer asistente, Jonathan Terrero y Weir Pierre, y por último, Kelvin Esteves. De esa manera estarán también los árbitros haciendo valer las leyes en este partidazo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde la Universidad OIM se enfrenta al Atlántico FC. Año nuevo, gran inicio de este conjunto universitario. Como es un inicio diferente, puede ser también un resultado diferente a lo que hemos vivido. Así es, eso es lo que busca la OIM, pasar la página en esta liga y ser uno de los aspirantes al título y que no caiga en la segunda ronda, como muchas veces suele pasar, que el equipo no tiene esa profundidad, cosa que no se ve este año, que se ve un equipo muy completo y con mucha armonía dentro del mismo. El Atlántico de los Milagros, Atlántico Fútbol Club, viene de tener victoria como visitante. Fue su primer partido fuera de casa, mientras vemos a Pablo Marisi en pantalla. Adrián Salcedo llevó el balón al fondo de las redes en aquel momento donde el equipo le ganaba 1-0 al conjunto de Jarabacoa. Venía de empatar frente al conjunto de Moca ese partido en el Leonel Plácido de Puerto Plata. También el de inicio de la Liga Dominicana de Fútbol, donde el campeón cayó frente al Atlético Vega Real. Por eso decimos que viene de menos a más. Derrota, empate, victoria. Y ahora viene a enfrentar en esta cuarta jornada, tercer partido de este sábado, a la Universidad OIM. Mientras vemos los resultados. Vemos un resultado parcial en el Estadio Cibao, donde Cibao Fútbol Club le está ganando 1-0 a Club Atlético Pantoja, si no me equivoco, con gol de Char Herald Jr., que por el momento esto lo pone en la cima de la tabla. Y por otro lado, Moca Fútbol Club le gana como local a Inter RD. Partidos que dan inicio a la Liga Dominicana de Fútbol en esta cuarta jornada, y así ruta del balón, el balón en ruta para los universitarios que van tocando el esférico en este partido. La Universidad OIM enfrentando al Atlántico Fútbol Club. Bien asediada la defensa del equipo del Atlántico, balón que sale por el lateral. Y tendremos saque de manos en favor de la Universidad OIM. Por lo visto vemos a un equipo de Puerto Plata que va a buscarlos, que no va a dejar salir jugando fácilmente a los universitarios, y que fueron a apretar desde un inicio allá arriba la defensa, comandada allá por los centrales Anlis Martínez, alias Gamusa, y Sanón Harold. Hay posición adelantada, ahí se queda el balón en posesión del equipo de la Universidad OIM, y ya de inmediato Eric Osuna va a poner a rodar el esférico, iniciando este partidazo, el tercero de la jornada de este sábado, iniciando esta cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. Harold Sanón lleva el balón hacia Agustín Bistrop, y así va rodando el esférico la Universidad OIM. El toque de balón y la cobertura hasta arriba del equipo del Atlántico Fútbol Club. Néstor Trujillo, quien se perdió
El partido anterior había sido el de la punta de este equipo del Atlántico Fútbol Club en las primeras dos jornadas. El centro largo, largo, muy largo, balón que sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor de la Universidad de OIM. Como te decía, esa presión por el momento le está dando resultado al equipo de Atlántico Fútbol Club, ya que no dejan salir jugando a la OIM y eso le incomoda mucho porque la OIM lo que quiere es salir jugando para utilizar su velocidad, pero por el momento no ha podido utilizar a esos laterales muy rápido que tiene por ambas rayas. Al balón que cruza todo el campo, llega hacia Danilo Campana, portero jovencito que está en su segundo partido, debutó la jornada anterior con el conjunto de Puerto Plata. Así es, vemos un arquero joven, muy seguro, que se ha hablado muy bien de él en toda la semana. Y vamos a ver qué propone. Por el momento un partido con muchos pelotazos, donde nadie se hace del balón, donde por el momento la OIM es la que busca poner el balón en los pies, pero por esa presión de Atlántico no ha podido. Y de, ¿sí? Y de entrada ambos entrenadores dando indicaciones de momento cambiante. Pide presionar el conjunto visitante para que pierdan la pelota rápidamente. Ogando, que sirve al centro, y la Universidad de OIM que va tocando el balón. Balón que cruza todo. El lateral, Harold Sanón, hacia adelante. Balón al centro. Va con todo. Wilman Modesta, Modesta. La cobertura bien fuerte sobre Modesta y encuentra el topo Erick Osuna. Trata de volver y la pared no funciona. La recuperación del Atlántico Fútbol Club. Hacia adelante viene la maquinaria azul. Buena la recuperación. Wilman Modesta que toca el balón. El árbitro deja jugar. Y hacia adelante vienen los universitarios. Y ese es Wellington Ogando. Ogando entrega el balón a Mon Ramírez. Mon hacia adelante. Balón suelto. La recuperación del Atlántico Fútbol Club. Y hacia adelante viene el equipo de Puerto Plata y se viene la contra. Por el lateral izquierdo, el centro largo, largo, muy largo, llega hacia Mon Ramírez, se equivocó, y hacia adelante vienen los universitarios. Sí, como te decía, vemos a un universitario que quiere jugar por las bandas, vemos cómo esa conexión entre Luis Ismael Díaz y Erick Osuna, vemos donde recibió allá adelante en tres cuartos de cancha Ismael Díaz, y vemos de este lado, del lado izquierdo, cómo Mon Ramírez se junta con Wellington Ogando, para poder así ganar las bandas, que saben que es lo fuerte de la OIM, que es la velocidad. Dos, buscando a Mon Ramírez. Mon que recupera, Mon hacia adelante, por la izquierda viene el jugador de la Universidad OIM, trata de buscar el túnel, no lo deja Angel Briceño, pero el árbitro dice que hay una falta antes, señor Briceño. Qué buena jugada por parte de Mon Ramírez, este jugador habilidoso, oriundo de San Cristóbal, qué bien que es, qué habilidoso. Sabe meterse muy bien este pequeñito por las bandas y qué buena jugada recibiendo la primera falta del partido. Jugada balón parado a favor de la OIM. Era el colombiano Jason Murillo en la cobertura y la situación peligrosa en favor de la Universidad OIM. Recuerden que los universitarios han estado anotando bastante en la primera mitad. Están invictos hasta el momento y vendrá entonces David Gutiérrez, quien estará realizando el disparo. El área de anotación bien poblada, sin anotación todavía en el inicio del partido. Los campeones, el Atlántico Fútbol Club, enfrentando a la Universidad de OIM. Suena el silbato y atención, Martínez, el disparo al centro, Gutiérrez y el balón que sale por el fondo. Y tendremos tiro de esquina en favor de la Universidad de OIM. Primer tiro de esquina del partido a favor de la OIM. Y bien cerrado este primer saque a balón parado. David Gutiérrez, el encargado nueva vez de realizar el centro, el segundo palo, y llegaba Danilo Campana, se apodera del balón, y de inmediato a reventar el esférico por todo el campo, balón suelto, de cabeza, el despeje, trata de buscarlo Erick Osuna, no puede controlar el balón que sale por el lateral, pero en posesión del Atlántico Fútbol Club. Vemos que Atlántico no ha tenido la primera oportunidad de peligro, minuto 5 del primer tiempo, y ya la OIM ha avisado en el área rival el equipo local, pero la Atlántico no ha tenido la oportunidad ni tan siquiera de pisar el área contraria con balón controlado. Buena la defensa del conjunto universitario, balón suelto. Lo controla Joan Melo, Melo al centro. El pase hacia adelante, la intención es conseguir a Melo, balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Ya completamos los primeros 6 minutos de este partido, estamos en el minuto 7, seguimos sin anotación, balón de ida y vuelta hasta el momento en este encuentro entre los universitarios y el Atlántico Fútbol Club. Melo, a servir de manos,
Johan Melo nueva vez va a servir el centro, rasante. Buena la defensa del conjunto universitario. La recuperación del balón no puede ser, se quedó detrás Murillo. En la recuperación, en este momento tratando de sacar el esférico, sale por el lateral. Y tendremos saque del equipo de la Universidad de Udm, llamado a falta del árbitro. Especial atención de parte de Anleto Bonacorso para con sus defensores. Le piden que no descuiden la marca porque hay mucha movilidad de parte del conjunto visitante. David Gutiérrez que estaba sirviendo la recuperación del Atlántico Fútbol Club y hacia adelante. Viene la maquinaria azul. Balón suelto, el árbitro deja jugar, viene con todo. La Universidad de Udm, buena la defensa de los campeones del Atlántico Fútbol Club. Y Mon Ramírez que recibe, Ramírez hacia adelante, Ramírez. Sigue en la acción, balón al centro. Viene el ataque de la Universidad de Udm, el disparo largo, muy largo. Balón que sale por encima de la portería y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Minuto 7, primer disparo, perdón, por parte de Ángel Chourio. Muy buena la jugada de OIM, que es aquel que quiere proponer el fútbol, que quiere jugar, que pone el balón en los pies, pero como dijo Esteban, desde el terreno de juego, sin descuidarse. Y vemos por el momento que Cibao Fútbol Club mete el segundo gol del partido a Club Atlético Pantoja y va ganando 2-0 como resultado parcial en el Estadio Cibao. Ángel. Recuerden que estos dos equipos, o los tres equipos invictos, tienen encuentros distintos, o sea que el invicto de los tres podría continuar en esta cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. Y atención, Pinto Ismael Díaz trata de enviar el centro, mejor la defensa en este momento del Atlántico Fútbol Club. Y atención que Chourio la tiene por el lateral, entregó a Eric Osuna. Buena Eric Osuna, la finta de Osuna, la dejó detrás, Chourio envía el centro, mejor la defensa del Atlántico Fútbol Club, balón en el área, dividido el mismo, pero antes hay un llamado del árbitro y el esférico se queda en favor del Atlántico Fútbol Club. Falta ofensiva por parte de Davis Gutiérrez, el número 10 de la OIM, parece que saltó con los brazos muy altos y pudo ser jugada peligrosa por parte del delantero mediocampista de la OIM. Y con este resultado, Cibao se va por el momento a la cima de la tabla, ya que marca 2 goles y no le ha marcado ninguno el Atlético Pantoja, y el Atlético Pantoja se quedará rezagado con 6 puntos y se puede mover mucho en la parte de arriba de la tabla de clasificación este fin de semana. En este momento el llamado a falta en contra de Adrián Salcedo, el Atlántico Fútbol Club tratando de proponer hasta el momento, proponiendo estilo de juego la Universidad de Udm, ha sido su costumbre los primeros 3 partidos. Esta no será la diferencia de los dirigidos por Anleto Bonacorso. Y atención, el centro al área, y así resiste el ataque Vistarov, y hacia adelante, Mon Ramírez sirve al centro, no va a llegarle en este momento, Verkinergy, revienta el esférico, Danilo Campana, balón al centro, de cabeza, la recuperación de la Universidad de Udm. Hacia adelante viene la Universidad de Udm. Y atención, Wilman Modesta en el centro. 2 lo defiende, despojado del balón, pero el árbitro llama falta en contra de los campeones. Wilman Modesta que le reclama al árbitro. Parece que pitó indirecto por posesión por parte de Wilman Modesta por no dejar jugar el balón, por no dejar jugar el esférico, teniéndolo entre los pies el jugador número 30, llamado Wilmar Modesta, mejor conocido como Will Mota. Murillo, balón que llega en este momento a Severino, disparo largo, largo, muy largo, la intención era Johan Melo, balón que sale por el lateral y de mano se estará poniendo a circular el esférico la Universidad de Udm. Ya completamos los primeros 10 minutos de este partido, seguimos sin anotación, balón de ida y vuelta hasta el momento con más intención de gol por parte de la Universidad de Udm. Hacia adelante vienen los universitarios, atención, sirviendo. Puede conseguir por la banda derecha. Pinta que se detiene. Pinta buscando la llegada de los jugadores. La combinación con Osuna. El intento de pared. Balón suelto hasta el momento tratando de defenderlo Severino. Y el balón que se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Da mucha curiosidad ver a dónde recibe el balón Luis Ismael Díaz, alias Pinta, con su número 3 en la espalda. Vemos que en 3/4 de cancha, ya al borde del área, está metido ahí Pinta. Luis Ismael Díaz está metido allá adelante y eso quiere decir que ataca no solo con 3, ataca con 5, ya que se suman también ambos laterales por cada lado, cuando se suma también Mon Ramírez y se suma también el Topo Osuna, aparte de
Berkin Ergi y un Ángel Chourio que está muy, muy, muy pegadito a ellos, siendo el enlace entre la mitad de la cancha y los delanteros. Desde el banco de Atlántico piden a Harold Herrera y a Wilkin Luis que se cierren más, que no dejen tanto espacio en la mitad de la cancha. Sí, eso es fruto de todo ese ataque que está realizando el equipo de la Universidad OIM y las llegadas que han tenido los universitarios. Hacia adelante otra vez, el ataque principal de la Universidad OIM, potente, con intención, pero sin dirección, por encima de la portería. Berkin Ergi sale por el fondo, tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club y sigue el ataque de los universitarios. Así es, vemos que han tenido ya el segundo disparo de media distancia, esta vez por parte de Berkin Ergi, pero sin tener ningún tipo de resultado, sin tener ninguna peligrosidad, porque se van por arriba del arquero, defendido por Danilo Campana con su número 12, el jovencito de Puerto Plata. Desde atrás lo ganaba el central Martínez, alto, qué eficiente ha sido en la Liga Dominicana de Fútbol. El golpe fuerte que recibió la espalda, la llamada del árbitro, pero en un buen intento de deshacerse del esférico desde atrás lo pudo ganar. Gana mucho espacio con su estatura, Martínez. Esteban, ¿qué pasó allá detrás, allá abajo? No, conversa el Chispa Briseño con su entrenador y le explica que los extremos no se están cerrando y por eso invita a Herrera y también por izquierda a que cierren más porque la mitad de la cancha está quedando muy despoblada y se siente solo el Chispa Briseño a la hora de la marca. Y hacia adelante. Devuelve Osuna al centro con Martínez. Martínez que recibe. Al ataque otra vez a la Universidad OIM. Balón que llega a Wilma Modesta. Modesta hacia adelante. Modesta trata de conseguir y lo hace. Y viene al ataque Ogando. Wellington Ogando se deshace de su defensor Ogando. Qué bien lo hace Wellington Ogando. Lo deja con Mon Ramírez y despeja el esférico Jason Murillo. Balón al centro dividido. La recuperación de Martínez. Martínez hacia adelante y Osuna que se hace con el esférico. Y hacia adelante Chourio. Chourio consigue a Pinta. Atención. La Universidad OIM al ataque y por la banda derecha va a atacar Chourio. Chourio que envía el centro. No hay nadie al centro. Balón directo hacia el portero Danilo Campana. Y el balón que se queda en posesión de los campeones de la Liga Dominicana de Fútbol, el Atlántico Fútbol Club. Berkin Ergi que tuvo que haber cerrado la pinza y que tuvo que haberse metido en el área, buscando ese centro por parte de Ángel Chourio. Y atención, posición adelantada, dice que no, Adrián Salcedo, balón que será reventado en este instante por Agustín Vistarop. Ya completamos los primeros 14 minutos de este partido sin anotación y mucho fútbol por parte de la Universidad OIM. Largo el pase, trata de conseguir a Mon Ramírez, consigue a Mon. Mon no puede controlar el balón, la pierde en ese instante. Melo, que revienta el esférico Melo y el balón que sale por el lateral y de mano se estará colocando a jugar el mismo la Universidad OIM. De inmediato lo hace, la intención es conseguir a Mon Ramírez. Y el balón otra vez que se queda con los universitarios hacia adelante con Mon Ramírez. Y tendremos jugada llamada por el árbitro en posesión en este instante de la Universidad OIM. Tenemos un duelo muy, muy interesante por parte del defensor Joan Melo con su número 2 en la espalda y Ángel Miguel Ramírez, alias Mon, con su número 20 de la OIM, donde Miguel Ramírez es muy, muy rápido, como lo decíamos anteriormente, y muy habilidoso. Joan Melo, va a tener que estar muy atento a él y sobre todo a la dupla con Wellington Ogando, que tiene Miguel Ramírez detrás de él, que son dos jugadores que se conocen mucho, Manuel, ya que estuvieron juntos en Bauer Fútbol Club. Así es, Esteban, y tenemos mucha acción en el campo. Sí, David Gutiérrez pide al principal, al árbitro principal del partido, que cambie el esférico con el que se iba a renovar la acción. Falta aire, y ahí aparece otra pelota. Piden cambiar, y el cuarto árbitro ya pide el esférico para inflarlo con las libras correspondientes. El capitán David Gutiérrez que va a servir al minuto 16, al ataque de la Universidad de OIM, el centro, largo, muy largo. Balón que sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Ese es el tercer partido de esta primera parte de la jornada 14 de la Liga Dominicana de Fútbol. Este equipo invicto de la Universidad OIM buscando extender su excelencia en este inicio de temporada frente a este Atlántico Fútbol Club que busca seguir entonces llegar a los éxitos como lo está haciendo de menos a más. Revienta el esférico en este momento Danilo Campana. Desde atrás puede ganarlo. En el instante Pinta, balón suelto, la recuperación de Eric Osuna, hacia adelante Osuna, trata de conseguir a Chourio, buena la intervención del Atlántico Fútbol Club y de cabeza lo hace Pinta, hacia adelante, balón dividido, Pinta nueva vez, Chourio la falla, balón que queda en posesión de Chourio y el árbitro llama falta en contra del
la Universidad OIM, balón que se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Vemos un toqueteo allá del lado derecho y vemos en la repetición cómo pinta, quiere ponerle el balón al 77 Chourio, aquel que le pasa el balón, pero Ergi Berkin llega tarde y comete la falta. Pablo Severino que sirve y atención al ataque, Marisi que avanza el balón y hacia ahí vimos la intención, Eric Osuna, balón que sale por el lateral, el número 7 de la Universidad de OIM, el topo, Eric Osuna fue el último en tocar el esférico, vendrá de manos a servir al Atlántico Fútbol Club y atención, la recuperación de Chourio, no puede controlar el mismo balón que sale por el lateral y el mismo se queda en posesión de la Universidad de OIM y será Ismael Díaz Pinta que estará sirviendo el esférico. Y atención, Modesta que recibe, la deja detrás, qué bien lo hizo Modesta. Hacia adelante viene, qué bien se ve el equipo de Universidad de OIM en manejo del balón. La recuperación y Pablo Marisi que lo tiene. Marisi, dos defienden a Marisi, despojado en ese instante. Marisi por Gutiérrez, balón que llega hacia Mon Ramírez. Tiene ventaja la Universidad de OIM, Ramírez hacia adelante. Buena la intención, consigue a Pinta, está habilitado Pinta, dos lo defienden. Y es despojado del esférico en ese momento. Y atención que va a reventar el esférico y así lo hace el jugador lateral del el Atlántico Fútbol Club. Y es Melo, y atención la Universidad de OIM que recupera. Al ataque viene Harold Sanón, sirve el balón, y Vistarov que revienta el esférico, llega hacia el Atlántico Fútbol Club. Hacia adelante viene el campeón, Atlántico Fútbol Club, el centro, y qué buena la intervención en el cierre defensivo de Harold Sanón. Balón que sale por el fondo y tendremos tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Qué buena intervención por parte de Harold Sanón, este central con número 5 en la espalda, pudiendo evitar, y vemos en la repetición, como aquí el número 20, Trujillo, mete el balón rasante al segundo palo, pero muy bien Harold Sanón interviniendo. Ahí está el centro y Pinta que se deshace del esférico, balón dividido, el disparo potente, con intención, pero sin dirección, balón que sale por encima de la portería y tendremos saque de meta en favor de la Universidad de OIM. 18 minutos hemos jugado sin anotación este partidazo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en los terrenos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Primer disparo por parte del equipo de Puerto Plata Atlántico Fútbol Club, pero se va por arriba del arquero. No podía en ese instante Chourio controlar el esférico, situación peligrosa que puede deshacerse la Universidad de OIM. Martínez que sirve Osuna, buena la cobertura defensiva, balón que sale por el lateral y de manos estará poniendo a circular el esférico la Universidad de OIM. Estaba en este instante el balón en posesión de los universitarios. Martínez sirvió hacia adelante, Martínez, la recuperación de Jason Murillo, el colombiano, pone a jugar el esférico, consigue a Joan Melo, Melo no puede controlar el balón que sale por el lateral, el último en tocarlo fue Melo, y la Universidad de OIM estará poniendo de manos a circular el esférico. Gutiérrez, balón, que llega hacia Chourio, qué buena la combinación de la Universidad de OIM, hacia adelante, se deshace de la defensa, y en este instante Berkin Ergi que se interpone entre el balón y Wilman Modesta, balón suelto y hacia adelante vienen los universitarios, atención, situación de peligro, Marisi sirve hacia adelante, Marisi, mejor la defensa, balón suelto, puede llegar el primero, puede llegar, sí, 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 gol, balón suelto al área y pudo hacerlo el Atlántico Fútbol Club y al minuto 20 ya está ganando el campeón 1-0. Qué buena jugada la contraataque por parte de Atlántico. Y vemos en la repetición cómo aquí le queda al 10, da el rebote. Y el número 7, Harold Herrera, solo tiene que empujarla después de ese rebote por parte del arquero Agustín Vistaró. Vemos la contra donde la Universidad OIM queda muy mal parada. Luego de perder el balón, de no ponerse de acuerdo Davis Gutiérrez y Berkin Ergi, viene una jugada a la contra por el lado izquierdo. Muy bien el disparo por parte de Harold Herrera luego de recibir ese rebote. Y merecida un resultado no merecido para Atlántico, donde no había hecho mucho para estar ganando. Pero en este deporte no se gana por merecimiento, se gana por goles. Y lo va ganando el Atlántico con gol de Harold Herrera al minuto 20. Un balón suelto y como tú bien dices, desacuerdo defensivo de la Universidad de OIM. Pablo Marisi aprovechó, pero qué buena la intervención del portero
Agustín Vistarop. Lamentablemente para la Universidad OIM, en el rebote le quedó entonces directo hacia el jugador del Atlántico Fútbol Club, Harold Herrera, y Harold Herrera no desperdició esa oportunidad. Primera oportunidad que tiene el Atlántico, no la desaprovecha, y eso se convierte en el 1-0, y otra vez la recuperación del Atlántico Fútbol Club. Balón que llega hacia el territorio de Agustín Vistarop, revienta el esférico, y Modesta que recibe hacia adelante, viene la Universidad OIM, está perdiendo 0-1 este partido desde el minuto 20, y usted lo disfruta en la pantalla de la casa de los campeones, Cedres Formax, esta cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. Sigue la acción, Modesta hacia atrás, Modesta con Harold Sanón. Sanón que revienta el esférico, trata de conseguir, y en este instante lo hace con Wellington Ogando. Ogando manejando el balón, Ogando, qué bien lo hace Wellington Ogando, de los líderes en anotaciones de la Universidad OIM. Balón suelto, la recuperación del Atlántico Fútbol Club, y en este instante el equipo campeón pone a circular el esférico. De cabeza Martínez, que se deshace del mismo, balón que sale por el lateral, y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Compañeros, y después de la celebración del gol desde el banco de suplentes, el entrenador del conjunto del Atlántico, especial felicitación y reconocimiento para Briseño, quien roba la pelota en tres cuartos de cancha y tira el pase profundo al espacio vacío que permitió que el contragolpe fuera efectivo. Así es, y vemos cómo pasa factura el hecho de atacar tanto con los extremos. Pinta se fue al ataque esperando el balón por parte de Davis Gutiérrez, quien era quien llevaba el balón antes de chocar y no ponerse de acuerdo con Berkin Ergi, y por ese lado es que lo agarran mal parado. Pinta no puede recuperar el balón, y bueno, luego de ese disparo de Pablo Marisi, que el arquero no puede hacer más nada de lo que hizo, que tapar el balón, es lógico que a esa distancia de rebote, y claro, Harold Herrera ahí dentro del área no va a perdonar, poniendo el gol el gol que por el momento lo pone adelante en este partido. Es así, la oportunidad que le llega en dos desacuerdos, ese inicial cuando la ofensiva no puede combinar para el ataque, el Giverkin que se interpone entonces en ese ataque de la Universidad de OIM, y el balón suelto donde tampoco pudo Martínez de reventar el esférico y sacar el balón de ese lado, lo que aprovechó Pablo Marisi para el primer ataque, y en el rebote el gol del equipo del Atlántico Fútbol Club en Harold Herrera. Así que situación de balón parado, otro intento de ataque de la Universidad de OIM, balón al centro, la recuperación de los universitarios, balón suelto, y otra vez se hace del mismo el Atlántico Fútbol Club. Briseño sirve hacia adelante, Herrera nueva vez, Herrera va avanzando, el centro, la intención es conseguir a Néstor Trujillo, balón que llega hacia Agustín Vistarop, revienta el esférico y hacia adelante, otra vez en la Universidad de OIM al ataque, el toque del balón al centro, Elgi Berkin, sirve contra Ismael Díaz, Díaz trata de conseguir Eric Osuna, lo consigue el topo, hacia adelante ve el topo, Eric Osuna, manejando el balón Osuna, retrocede Martínez, el balón que llega hacia Sanón, Harold Sanón en el control del esférico, y así va controlando la Universidad de OIM. David Gutiérrez, el pase hacia adelante, largo, largo, muy largo, la intención era conseguir el Gilbertin. Llega hacia la anatomía de Danilo Campana, el portero del Atlántico Fútbol Club, controla el esférico y a reventar el mismo al minuto 25, el equipo del Atlántico Fútbol Club, ganando el encuentro 1-0. Sanón se deshace del balón, la recuperación de la Universidad de OIM. Buena la cobertura contra Wilman Modesta. El llamado del árbitro y de inmediato a recorrer el esférico por el centro. Se apoya con Wellington Ogando. Ogando hacia adelante. La intención es conseguir a Mon Ramírez. Muy largo el pase. Llega hacia la anatomía del portero Danilo Campana. Inquieto el banquillo de ambos jugadores, Esteban. Sí, muy tranquilo. Aun cuando los entrenadores insisten, sobre todo en el tema estratégico, en el tema táctico, movimiento, no paran de dar indicaciones a pesar de que ha estado con cierta tranquilidad ambos bancos. Esteban, y ha habido un amonestado, ¿no? Sí, Pablo Severino, el conjunto visitante, por reclamar luego de una infracción que aparentemente él no cometió. Y atención, balón al área. Al solo que estaba Mon Ramírez, el árbitro dice que siga jugando, sale por el lateral y se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Johan Melo va a poner a circular el esférico cuando completamos 26 minutos. Balón al juego. Marisi que controla. La recuperación de la Universidad de OIM. Revienta el esférico.
En ese momento el equipo del Atlántico Fútbol Club, dividido el balón, la recuperación del equipo azul, la máquina azul tratando de circular el esférico. Se apoya con Severino, Pablo Severino, balón al centro. La toma el colombiano Jason Murillo, Murillo con Severino. La marca que llega de los universitarios, balón hacia adelante, viene el ataque del Atlántico Fútbol Club. La recuperación de la Universidad de Oyeme y tendremos otro gol más en Santiago. Resultado sorpresivo en Santiago, donde Cibao Fútbol Club gana por goleada. Resultado parcial al Club Atlético Pantoja, algo que no se esperaba. Mientras tanto, Erick Osuna controlando el esférico. La marca muy encima del topo Osuna, derribado Osuna y falta y es de tarjeta. Sí, fuerte la patada por detrás. Amonestado con toda justicia. Así que es el segundo amonestado, Esteban, del partido. Sí, es el segundo amonestado y precisamente en el conjunto visitante. Erick Osuna que controlaba el esférico y ahí vemos la acción. Donde trataba de hacerlo Herrera y desde atrás es Luis Welkin. Sí, señor. Quien derriba al topo Erick Osuna. Luis Welkin es el segundo amonestado del partido con el número 8. Vemos en la jugada anterior de Osuna entre cuatro. Se zigzagueaba por ahí. Ninguno de ellos podían quitarle el balón. Y tuvo que llegar Luis Welkin pareciendo desesperado, tirándole esa patada por detrás. Así que tenemos situación de balón parado, peligrosa la jugada en favor de la Universidad de Oyeme. La barrera que organiza Danilo Campana. Viene el disparo hacia puerta y puede deshacerse del mismo el portero. Balón que sale por el fondo y tendremos tiro de esquina en favor de la Universidad de Oyeme. Buen disparo por parte de Davis Gutiérrez y Danilo Campana, que no se complica. Prefiere sacarla por arriba, poner un córner y organizarse nuevamente a arriesgarse a querer quedarse con el balón. Amleto Bonacorso que sirve el esférico para el córner. Y así vendrá el ataque de los universitarios al minuto 29. Ganando el Atlántico Fútbol Club, un gol por cero. Segunda situación de balón parado en favor de la Universidad de Oyeme. Y atención, salió Ismael Díaz de cabeza, potente, con intención pero sin dirección. Balón que sale por el fondo, pero dice el árbitro que una camiseta azul tocó el balón por última vez y tendremos segundo córner en forma consecutiva de la Universidad de Oyeme. Es la tercera jugada de balón parado para los universitarios. Luis Ismael Díaz que reclamaba algo al árbitro. No sé si pedía falta o algo así. El centro al segundo palo. Salía desde atrás el portero Danilo Campana. Balón que tiene pinta. Ismael Díaz va a servir el centro. El centro largo, muy largo balón. Que sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Harold Sanón de cabeza que tocaba el costado de la portería. Y sí, muchos reclamos del banco del conjunto del Atlántico, sobre todo de su entrenador. No está conforme con algunas decisiones del árbitro principal. Balón al aire, dividido el mismo. Harold Sanón que recibe con el pecho. El control de Sanón hacia adelante. Berkin Energy y es Daniel Luis Manuel Pinta. Luis Ismael Díaz Pinta es quien recibe el balón, que sale por el lateral y de inmediato va a controlar el Atlántico Fútbol Club. La Universidad de Oyeme tocando el esférico. Y atención, revienta el esférico con todo el equipo azul. Trujillo batallando el balón, se hace del esférico y atención. Jugando con la defensa, balón dividido. La recuperación de los universitarios y hacia adelante. G. Berkin que no puede quedarse con el esférico y que bien lo hace Jason Murillo. Joan Melo se hace con el esférico hacia adelante. Bueno el pase. Otra vez el ataque del Atlántico Fútbol Club. Y de cabeza trata de hacerlo. Balón que sale por el fondo. Y tendremos tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Muy buena jugada el ataque por parte del equipo de Puerto Plata. Donde cambian totalmente el sentido de la pelota. Y vemos en la repetición aquí cómo Harold Herrera mete ese centro pasado. Pero llegó primero Luis Ismael Díaz a sacarla para el córner. Qué buena jugada en ataque por parte del conjunto de Puerto Plata Atlántico Fútbol Club. Así que será el tiro de esquina, el segundo del equipo de Puerto Plata. El centro al segundo palo de cabeza que trata de deshacerse del esférico. En este momento la Universidad de Oyeme, balón que sale por el lateral. Ángel Chaurio es el último en tocarlo.
Esteban, piden algo allá debajo, ¿no? Sí, insiste el entrenador del conjunto del Atlántico que hay infracciones que no sentencian y reclama que fue penal esa última acción, un roce de esos cotidianos en el área. Ustedes podrán verlo mejor si hay reiteración. Aquí vemos en la repetición cómo el centro... ¿Sí? Y esto pudo ser penal a favor de Atlántico, donde Harold Sanón pierde la marca del delantero y pudo haber sido penal, ¿eh? Y eso es lo que reclama el banco del conjunto visitante. De manos que pone a jugar y pierna bien alta, la recuperación de la Universidad de Oyeme y hacia adelante, cuidado, balón suelto, pero hay un llamado del árbitro. Balón que se queda en posesión de la Universidad de Oyeme. Con razón, con mucha razón, Nahuel Bernabé tiene la razón por el cual reclamar sobre esta falta en el área, donde Sanón llega tarde y se lleva por delante al jugador de Atlántico. Gran oportunidad que se va de las manos del Atlántico Fútbol Club. Y al minuto 33 sigue la acción, la recuperación del Atlántico. Qué bien lo hace en ese momento Melo. Ahí está Ángel Berbriseño, el ataque, de pecho que controla, al borde del área, Díaz derribado, sigue la acción, trata de enviar el centro, Chorrio que se interpone, Chorrio que recupera, otra vez la recuperación del Atlántico Fútbol Club, y mejor la recuperación de Devin Gutiérrez, hacia adelante, viene la Universidad de Oyeme. Trata en ese Iberkin de controlar el esférico, lo hace Gutiérrez que se hace con el mismo y tiene a Wilma Modesta que ya se queda con el balón, y atención. La recuperación es Mon Ramírez, cambiado de banda. Ramírez que sigue delante con Eric Osuna, balón suelto. Y la recuperación del Atlántico Fútbol Club, que va ganando 1-0 a la Universidad de Oyeme, partido que usted disfruta en la pantalla de CN por Max. Falta llamada por el árbitro. Sirve de inmediato la Universidad de Oyeme, pero antes hay posición adelantada. Esa posición adelantada me gustaría verla de nuevo, si es posible, porque me parece que no. Viéndola rápidamente, ya veremos lo que pasa en la repetición. Pero vemos que ahora el encuentro se ha equilibrado un poco más, Manuel. Y ambos equipos proponen y atacan. Pero entiendo que del lado de los azules un poquito más. El balón ha estado y peligrosamente de ese lado. En el encuentro hasta el momento, el llamado del árbitro nueva vez en favor del Atlántico Fútbol Club. Y los parciales que vienen a apoyar a la Universidad de Oyeme empiezan a aupar a sus jugadores. 34 minutos de partido hemos completado y sigue el 1-0 en favor del Atlántico Fútbol Club. Hoy un factor también determinante que influye de forma directa en el rendimiento físico de ambos planteles es el horario en que se jugó el partido y que hay, no hay sol básicamente sobre el terreno de juego. Es así, mientras vemos a Pablo Marisi que estará enviando el centro en favor del Atlántico Fútbol Club. Peligrosa la acción, revienta en la barrera, sale por encima de la portería y tendremos tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Mucho movimiento por parte de los delanteros, de los atacantes del Atlántico Fútbol Club al momento de hacer un balón parado, un balón detenido o algún córner. Y eso es lo que pone a los defensores a dudar en cuanto a la marca, y por eso se vio la acción en la jugada pasada de Harold Sanón. Ángel Berbriseño estará colocando el balón en juego y el balón se queda en posesión de la Universidad de Oyeme. Revienta David Gutiérrez y el balón que llega hacia Mon Ramírez. Mon Ramírez trata de hacerse del esférico, balón que sale por el lateral y se queda en posesión de los universitarios. Uy, otro gol más por parte de Cibao Fútbol Club, que ya lo gana 4-0 a Club Atlántico. ¡Au! Y atención, balón que choca el poste. Mon Ramírez, ¿qué se hace con el esférico? Eric Osuna estaba muy adelantado y el árbitro dice que sí. Así que el centro de Mon Ramírez encontraba fuera de lugar a Eric Osuna, pero qué buen disparo que llega hacia el poste del portero. Zapatazo por parte de Devis Gutiérrez, el capitán. De ahí vemos en la repetición cómo que le queda el balón, la acomodó y le pegó un cambombazo de derecha que choque en el palo. Nada que hacer por parte de Danilo Campana. Qué bombazo que le pega a la escuadra
y se salva el equipo, el conjunto de Puerto Plata sigue el partido 0-1 a favor del equipo visitante. Y qué bien se ha visto Campana en los últimos dos partidos, fue el dueño de dejar en blanco la portería de Jarabacoa en el primer partido, y entonces en este se ha estado adelantando las jugadas, ha estado pendiente, protegió muy bien su palo el portero Danilo Campana en esa situación peligrosa y ese disparo súper potente de David Gutiérrez, el capitán de la Universidad de OIM. Entonces hay masacre en el Estadio Ciudad Fútbol Club. Así es, el Club Atlético Pantoja de visitante lo pierde ante Cibao Fútbol Club. Y es sorprendente la mala campaña que está teniendo el equipo de Pantoja en esta cuarta edición de la Liga Dominicana de Fútbol. Y hasta el momento va de líder en la liga y también por mucho en la diferencia de goles. Y atención, Chorio que se adelanta, Chorio, puede llegarle Chorio. Buena la marca de Jason Murillo, sirve el centro y atención, le llegaba Mon Ramírez el disparo que al parecer desviaba el defensa, dice el árbitro que no, balón que saldrá desde la portería que defiende Danilo Campana y está llegando la Universidad de OIM. Se animaron los locales, qué buena jugada, profundidad por parte de Ángel Chorio, que supo hacer la pausa, levantar la cabeza y venía llegando Miguel Ramírez, que no le pudo pegar muy bien, le pega desviado y se pierde esta oportunidad el equipo universitario. Aunque parecía que Jason Murillo estaba agrapado a la camiseta del señor Ángel Chorio. El balón suelto, la recuperación y hacia adelante viene el Atlántico Fútbol Club. Mejor la recuperación de la Universidad de OIM. Sigue balón dividido. Martínez que revienta el esférico que sale por el lateral. Y estará siendo puesto en circulación por el Atlántico Fútbol Club. Tienen que ponerse de acuerdo los defensores de la OIM. Ahí tanto Modesta como Hansley Martínez, para no cometer errores. Y les costó mucho salir de ese balón en el área defensiva de la OIM. Revienta el esférico Campana. Danilo Campana que envía el balón al centro, dividido el mismo. Y hay falta en favor del equipo del Atlántico Fútbol Club sobre Harold Herrera. La falta de Hansley Martínez. Vemos la reiteración de la jugada. Vemos la reiteración como el capitán de Atlántico, Harold Herrera, le pega en la cara a defensor Hansley Martínez. La falta a Martínez por el empujón, tratando de conseguir el balón desde atrás. De Harold Herrera, sirve la jugada de balón parado, balón suelto y la recuperación, otra confusión más de la defensa de la Universidad de OIM que puede costarle, balón al centro de cabeza, Martínez que se hace del mismo, Osuna que toca el balón, la recuperación del Atlántico Fútbol Club, balón suelto. ¿Y quién quiere el balón? Nadie lo quiere en este instante. La posición adelantada del Atlántico Fútbol Club. Y tendremos el saque del portero de la Universidad de OIM, Agustín Vistaro. Vemos en la repetición aquí, en el momento del pase estaba muy, muy adelantado. Pero como no había atacado el balón, es normal que el árbitro no hubiese pitado. Claro. Pero desde el momento que intentó atacar el balón, era fuera de lugar. Muy bien el árbitro. Al ataque de la Universidad de OIM, balón que llega en este momento a los universitarios. Qué bien se deshace del defensor y no puede hacer más David Gutiérrez. La recuperación del Atlántico Fútbol Club, al ataque, la máquina azul. Balón que llega hacia Pablo Severino, Severino que envía hacia el portero Campana. Severino otra vez de pecho que trata de controlar la recuperación de Erick Osuna. Balón que sale por el lateral y se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Vemos como la OIM quiso ir a presionar y se están sintiendo poquito a poquito los pocos aficionados que vinieron desde Puerto Plata a apoyar a su equipo del Atlántico Fútbol Club. Martínez que toca el mismo. Trata Harold Sanón de evitar que el balón salga por el fondo. Lo consigue con éxito. De mano se estará circulando el esférico del Atlántico Fútbol Club. Ya completamos 40 minutos de partido, sigue la ventaja 1-0 del Atlántico sobre la Universidad de OIM y hasta el momento se pierde un invicto. Pues con este resultado parcial, Cibao va subiendo en la tabla y quedándose como único líder, esperando claro el encuentro de La Vega que se enfrenta a Jarabacoa de visitante, pero se enfrentan en el mismo Estadio Olímpico de La Vega, o sea que como que dice La Vega juega de local ante Jarabacoa. El derbi vegano, ¿verdad? En teoría que sí, no se llevan muy bien los veganos y los jarabacoeños en cuanto al fútbol, claro, estamos hablando.
es una rivalidad de que viene desde la Liga Mayor. Viene el córner. El tiro de esquina al centro, va al segundo palo, muy largo el esférico balón que recibe Herrera, Harold Herrera, que sirve el centro mejor. La defensa de la Universidad OIM, balón suelto hacia adelante, buena la recuperación. Sáez que tocaba de cabeza y así le llega el balón hacia Ismael Díaz, pinta hacia adelante. Balón que recupera el Atlántico Fútbol Club, suelto el esférico. La tocó Sáez. Con todo, viene el Atlántico Fútbol Club y ahí está la recuperación del balón. Cuidado, jugada de peligro, el disparo largo, largo, muy largo, balón suelto. Le va a llegar a la Universidad OIM, sale por el lateral y tendremos saque de banda en favor de la Universidad OIM. Qué buena la jugada por el lado izquierdo. Vemos en la repetición cómo, aquí vemos en la repetición cómo Wellington Ogando, que fue a cubrir el balón, y Trujillo desde atrás, que pudo hacer falta perfectamente, pero el árbitro no se complica y le da el saque de banda. Balón que se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Y Carlos Herrera que pondrá a circular. 42 minutos de partido hasta este momento y hay tarjeta en este instante en contra de Esteban. Sí, ya confirmo a quién amonesta. Creo sí, que, según creo que, lo que parece, creo que a Davis. Ya confirmo. Según parece, amonesta al capitán y autor del gol, Harold Herrera, en el partido. Y va cayendo la noche aquí en el Estadio Olímpico. Qué buen ambiente que se vive. Y aún no encienden las luces. Aún no encienden las luces aquí en el Estadio Olímpico. Hay que ver qué tanto se puede jugar ahora mismo, Manuel, sin las luces encendidas en el estadio. Amonestan a Harold Herrera, número 7 del conjunto Atlántico. Está confirmado la amonestación al capitán del Atlántico Fútbol Club. Mientras sigue la acción, estamos al minuto 43 y el 1-0 prevalece, el 0-1 en favor de los visitantes, el Atlántico Fútbol Club. La confirmación de la tarjeta a Harold Herrera y la falta llamada por el árbitro en contra de David Gutiérrez. Vemos en la repetición aquí, ¿sí?, cómo cae sobre el balón y falta, lo vio el Linier, estaba cerquita, no vamos a cuestionar eso, el Linier se ve, estaba más cerca que nosotros ahí en vivo. Y bueno, decretó una falta por parte de Luis Gutiérrez ahí al borde de la línea de fondo. Ángel El Briseño va a servir el esférico. Atención, el centro al segundo palo, muy largo, largo. Y hay falta ofensiva del equipo del Atlántico Fútbol Club. Balón que será puesto a circular por el equipo universitario. 44 minutos se han completado. En cualquier momento, el agregado del cuarto árbitro saldrá a relucir. Falta en ataque por parte de Jason Murillo, el central, sobre Hansley Martínez. Y un minuto por jugar más el descuento, Esteban. ¿Sabemos cuánto va a dar de más? 2 minutos. 2 minutos de más para ver qué puede pasar en este final del primer tiempo, donde el Atlántico parcialmente lo gana 0-1 de visitante. Y Wellington Ogando que sirve el esférico. Y atención, Perkin, balón al centro, la intención es Ismael Díaz, desde atrás ganó Díaz, el balón que sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Activo que ha estado Ismael Díaz en el área de anotación. Vemos en la repetición cómo Berkis pone el balón pasado y es curioso cómo el lateral por derecha es aquel que va a rematar de cabeza en el área rival. Danilo Campana en sus pantallas estará reventando el esférico en favor del Atlántico Fútbol Club. En corto, al centro, de cabeza, que retiene la Universidad OIM y hacia adelante, Berkin, se le entrega a Mon Ramírez, balón que tiene Berkin, y atención, puede venir Chourio, la defensa que devuelve el esférico, que reventado en este momento por Pablo Severino, Harold Sanón que se apoya en su portero, y Vistarop que se hace del esférico cuando ya completamos los 45, y estamos recorriendo el primer minuto de los dos, otorgado por el cuarto árbitro, la recuperación del Atlántico Fútbol Club, largo el pase, puede venir el ataque, el centro y Martínez que se interpone y sale por el lateral y tendremos saque de banda en favor del Atlántico Fútbol Club. Y vuelve otra jugada por izquierda, por el lado que defiende Ismael Díaz, vemos cómo se suma Severino, no, perdón, Joan Melo y la mete ahí buscando los pies de Pablo Nariz y gracias a Dios y por suerte en la defensivamente apareció Ashley Martínez, que ha estado muy acertado el día de hoy en la línea defensiva
por parte de la OIM. Así es, que bien cerró Martínez en ese momento. Revienta Campana. Díaz que lo gana desde atrás otra vez. La recuperación de la Universidad OIM. Hacia adelante vienen los universitarios. Wilman Modesta. La batalla bien fuerte por el área. Y el árbitro que llama falta en contra de Modesta. En cualquier minuto se completa. Y ojo que puede ser amonestado Modesta por esta falta muy fuerte sobre Wilkin Luis, la falta sobre Wilkin, el número 8 de Atlántico. Vemos cómo se le sube arriba y es curioso cómo hace un caballito ahí con el mediocampista Wilkin Luis, el número 8 de Atlántico. En la acción de balón parado será Gilbert Briceño que va a servir. Y atención, el Atlántico Fútbol Club va a servir el centro, que sale por el fondo, y tendremos tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Los ataques en esta segunda parte de la primera mitad bien sólidos por el equipo de Puerto Plata. Salcedo por ese lado haciendo mucho daño al equipo de OIM, aprovechando el hecho de que Pinta se está yendo mucho al ataque y le está dando espacios a Salcedo, este jugador número con el dorsal número 24, que sabe jugar muy bien al fútbol, está aprovechando muy bien esos espacios. Briceño que sirve el centro y Vitarov que se deshace del mismo. Y hasta acá llega esta primera mitad. Partidazo que usted está disfrutando en la pantalla de CN por Max. Se cumple este primer tiempo 0-1 ganando los campeones, la máquina azul, el Atlántico Fútbol Club. Y usted lo disfrute en la pantalla de CN por Max. Pausa comercial y venimos con más en este partido.
Domingo Distrito Nacional, que te da un resultado 0-1 en favor de los visitantes del Atlético Fútbol Club, enfrentando a la Universidad de Oyeme en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Estamos con ustedes en esta ocasión, llevándoles este partidazo que usted disfruta a través de la pantalla de CDN Sport Max, con un Atlántico que viene de menos a más, luego de que estaba dominando, dieron el equipo de la Universidad de Oyeme. Ha sido un dominio total del Atlántico. Así vemos a las estadísticas por parte del equipo local, con una posesión del balón del 63% en el partido, ante 37% del Atlántico Fútbol Club. Tiros a puerta, 6 a favor del local, 4 a favor del visitante, 3 tiros de esquina a favor de la OIM, 5 por parte del equipo oriundo de Puerto Plata, 2 fuera de lugar para los universitarios, 3 para Atlántico, 9 faltas a favor de la OIM, 13 a favor de Atlántico. No ha tenido tarjetas amarillas el equipo local, 3 el equipo visitante. No ha habido tarjetas rojas ni sustituciones. Es engañoso esta posesión, claro, de balón, ya que vemos un ida y vuelta constante al final del primer tiempo, y al inicio lo controló totalmente la OIM, pero no supo aprovechar este resultado. Y tenemos resultado final en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, donde Cibao Fútbol Club vence por goleada 4-0 al Club Atlético Pantoja. Así es, entonces el Cibao Fútbol Club, mientras vemos otro final, el equipo de Moca le ganó 2-1 al Inter RD, así que Moca final 2-1 sobre el Inter RD, 4-0 el equipo de Santiago. El Cibao Fútbol Club venció al Atlético Pantoja, los locales, en los primeros dos partidos de esta primera parte de la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, se lleva la victoria acá en el Félix Sánchez. Entonces el equipo visitante quien tiene la ventaja 0-1 en este momento, cuando estamos en el medio tiempo. Vamos a hacer la pausa comercial y venimos con más desde el Olímpico Félix Sánchez, Atlántico Fútbol Club, Universidad de Oyeme. Perfecto. Se encendieron las luminarias, se ve la luna hermosa de Santo Domingo.
este partido donde la Universidad de Oyeme como local pierde frente al Atlántico Fútbol Club 0-1. Pablo Marisi, que llevaba el balón, la intervención y la llegada bien oportuna en ese instante de Harold Herrera marcaba ese 0-1 en favor del Atlántico Fútbol Club, donde el error defensivo, repetimos, en una indecisión, le da la oportunidad al Atlántico de poder llevar el balón al fondo de las redes. Tú decías de unas estadísticas engañosas, una posesión del balón por mucho por parte de la Universidad de Oyeme, pero también te dice, Dilio, que ha sido bien efectivo este Atlántico Fútbol Club. Así es, han tenido una sola jugada de peligro, por decirlo así, por parte del club de Atlántico Fútbol Club, y lo aprovecharon bastante bien, un error defensivo donde no se pudieron poner de acuerdo Will Mota junto con el central Hensley Martínez para sacar ese balón. Le quedó en los pies a Nariz, que el número 10 le pegó muy fuerte. El arquero pudo tapar en primera instancia a Agustín Vistaró, pero dejó un rebote ahí para Harold Herrera, que no iba a desaprovechar esa oportunidad, adelantando a su equipo al minuto 20, 0-1. Mientras tanto, ya hacen su presencia las luces que van a hacer más bello el ambiente nocturno acá en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde ya los árbitros llegan al terreno. Esteban, ya nos preparamos para toda una acción de esta segunda parte del partido entre la Universidad de Oyeme y el Atlántico Fútbol Club, Esteban. Sí, sin duda alguna, encendieron las luminarias, las torres. Hasta el momento, tres nada más de las cuatro que brindan energía eléctrica al mítico Félix Sánchez, pero en contados minutos nada más nos dicen que van a encender las cuatro y va a estar totalmente iluminado el estadio. Mientras tanto, Dilio, ¿nosotros qué podemos esperar de esta segunda mitad? Se ha visto un equipo sólido defensivamente en el segundo tiempo como la Universidad de Oyeme, pero ahora tiene que venir concentrado al ataque con esta desventaja de un gol. Vamos a ver cómo viene la OIM, que por primera vez en esta liga va perdiendo en el segundo tiempo. El partido pasado sorprendieron, empezando perdiendo ante San Francisco, pero en el primer tiempo ya lo habían empatado y en el segundo, bueno, le pudieron dar vuelta. Hay que ver cómo reaccionan en este segundo tiempo y cómo ajustan esa defensa para que los espacios que deja Luis Ismael Díaz, alias Pinta, en defensa no le cobren factura, como lo fue en el primer gol que lo agarraron mal parado y bueno, se produjo esa jugada. Cabe destacar que es la primera goleada, se produjo el día de hoy, de esta cuarta edición de la Liga Dominicana de Fútbol, de Cibao Fútbol Club al Atlético Pantoja. Es sorprendente esto, ya que no se esperaba que ese partido terminara por goleada. Mientras tanto, entonces ya pone otra vez a Babalito en la élite de los goleadores. Consiguió doblete en esos cuatro del equipo de Cibao Fútbol Club sobre el Atlético Pantoja. Además, Charles Herold Jr., que abrió el marcador con el primero en favor de la maquinaria naranja. Y finalmente, Marcel Hernández sumó el tercero en ese momento. Y entonces suma también su tercer gol para el equipo de Cibao Fútbol Club en esta temporada. Con esos tres, entonces Marcel Hernández se coloca detrás de Armando Maita, el líder, que tiene cuatro en esta Liga Dominicana de Fútbol. Y entonces llega Babalito a sumar entonces tres, Babalito, y estaría ya con Marcel Hernández compartiendo el top three que encabeza Armando Maita del Atlético Pantoja en esta Liga Dominicana de Fútbol. Sin modificaciones, ambos planteles saltan al segundo tiempo. Gracias, Esteban, desde el terreno de juego, estando muy atento a lo que sucede entre las bancas, entre los sustitutos de ambos equipos. Ya los árbitros, los asistentes revisaron las mallas, se revisa todo. Y Esteban, algo sucede allá en la banca de la OIM, ¿no? No, se levantan todos los integrantes del banco a calentar, se van a mover a un costado, pero no ha encendido la cuarta torre que genera la luz artificial sobre el mítico Félix Sánchez, pero creo que se va a jugar así. Gracias, Esteban. Ya está en ruta el esférico
para el inicio de esta segunda mitad. 0-1, el Atlántico Fútbol Club está siendo beneficiado con el resultado frente a la Universidad de Oyeme. Balón suelto y atención que Hansi Martínez revienta el esférico hacia adelante y el equipo, yo creo que lleva el balón muy largo, el pase trataba de conseguir a Mon Ramírez, balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Por lo visto, el Atlántico Fútbol Club va a seguir igual que en el primer tiempo, presionando arriba y no dejando que los defensores tengan la posibilidad de pensar al momento de tener el balón. Va a servir de manos en este momento el equipo de el conjunto de Atlántico Fútbol Club. Balón suelto, la recuperación, pero hay falta llamada por el árbitro. Sigue el ataque, el Atlántico sirvió delante, la intención era conseguir a Néstor Trujillo, la recuperación de Harold Sanón, Sanón se hace con el esférico, lo perdió, Marisi que tiene el mismo, Marisi hacia adelante, sirve con Harold Herrera, Harold que envía el centro y Hansi Martínez que se interponía con el balón y su trayectoria sale por el fondo y tendremos el primer tiro de esquina de esta segunda parte en favor del Atlántico Fútbol Club y tendremos una situación ahora en el fondo del mismo. Vemos sí. La repetición como... Al momento del despeje de Hansley Ramírez le pega en la cara a una de las pequeñas o de los pequeños que están, a una pequeña de la OIM que está ayudando a buscar balones y a repartir los balones cuando sale del terreno de juego. Ahora está revisada, lo está siendo revisada por los médicos, Esteban. Sí, efectivamente, tal cual como describiste la situación. Eso fue lo que ocurrió y ahora está siendo asistida médicamente por el cuerpo técnico del conjunto del Atlántico. Y la acción continúa, Gilbert Briseño, que es quien hace el tiro de esquina, de cabeza hacia atrás, balón que sale por el fondo, tocó la mano del portero. Y tendremos otro tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Vamos a ver la reiteración, porque peligroso el ataque del equipo campeón. Vemos el centro, cómo salta muy bien este número 5, Daniel Luis Sáez, el cubano, perteneciente a la selección cubana, para cabecear. Y vemos también cómo el error de Sanón en la jugada anterior provoca todo esto y está Chourio discutiendo mucho con el árbitro, Esteban. Sí, le pide que amoneste al jugador que cometió la infracción del conjunto rival, en este caso del Atlántico. Mientras tanto, ya el balón que va a ser puesto en circulación por Agustín Vistarop es el portero de la Universidad Oyeme. Minuto 48, ganando el Atlántico Fútbol Club 0-1. En este momento, la batalla por el balón y Mon Ramírez que se hace por el mismo. A banda cambiada Mon. Mon buscando el ataque, buena la cobertura. Qué bien se deshizo de sus atacantes. Mon derribado, Mon Ramírez. Deja jugar el árbitro. Balón reventado hacia adelante. Harold Sanón que lo toca con la cabeza. Balón que sale por el lateral. Y de mano se estará colocando a circular el equipo del Atlántico Fútbol Club. Esteban, parece que la primera sustituta es la niña que cambió el balón, que sacó el balón, que la están sacando del terreno de juego, ¿no? Sí, se la llevan un poco asustada, aparentemente no es de gravedad, solamente el golpe, y estaba muy cerca, y evidentemente que su tamaño y ser una niña y un golpe inesperado, bueno, causa conmoción. Pablo Severino de manos pone a circular el esférico, balón al área, dividido, y hay falta llamada por el árbitro. El balón en posesión de la Universidad OIM. Y el arquero de la OIM, Agustín Vistarop, que ya ha sido figura en este segundo tiempo, sacando un cabezazo por parte de Daniel Luis Sáez en un saque de esquina. Pinta. Ismael Díaz, el balón hacia atrás con Harold Sanón. Sanón, que lleva el mismo hacia Hansley Martínez, se equivoca. Martínez tiene que recuperar el mismo, le llegó Martínez. Tocando a la Universidad de OIM, pero se ha visto... más el ataque de este lado, muy encima la defensa del Atlántico Fútbol Club y ya ha funcionado. El ataque peligroso todavía no llega al área el conjunto de la Universidad de OIM. Vemos en la repetición aquí la falta sobre Wilmar Modesta. Modesta que todo inicia porque controla mal el balón, no puede matarla con el pecho. Y bueno, cubre muy bien el balón y se lo llevan por delante. La OIM, al igual que en el primer tiempo, tratando de proponer el fútbol, poniendo el balón en el piso y tocando el balón. Reviente el esférico en ese momento, balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor de la Universidad de OIM. Le tocará proponer al equipo universitario al centro. Y atención que Gutiérrez sirve adelante con Erky Virgin, balón que retrocede, Eric Osuna, qué bien
que se deshace del mismo la defensa del Atlético Fútbol Club. Balón batallado que recupera Mon Ramírez. Ramírez, hacia adelante Ramírez. Ramírez que sirve al centro, y Osuna que se hace con el balón. Osuna en control, Osuna. Dos lo defienden, Osuna. Llega a la siguiente marca de ayuda, Osuna. Contra dos trata de vencer a sus oponentes. Osuna que pierde el balón en posesión del Atlántico Fútbol Club. Osuna que se le acaba la cancha tratando de salir entre dos jugadores, pero no se le hace posible y es saque de manos para el Atlético Fútbol, el Atlántico, perdón, Fútbol Club, que tiene que salir del balón más rápido el Topo Osuna, y si no puede tocar atrás, que alguien se le muestre, porque lo van a cerrar entre dos, y entre dos es muy difícil. La recuperación de la Universidad Oyeme, Jory, hacia adelante, es Mon Ramírez, entregó el balón, el disparo potente, y sí, golazo, gol. A larga distancia lo hace la Universidad Oyeme. Qué bien le quedó el balón al capitán David Gutiérrez. Con un potente disparo de pierna derecha empató el partido a uno. Ya se vio en el primer tiempo que tiene un zapatazo con la derecha. La agarró bien, la controló, le quedó adelante y le pegó sumamente bien. Cambombazo de derecha. Aquí vemos en la repetición. Qué buena la jugada de Mon, que se la toca a un lado. Un buen control, le queda adelante y le pegó como venía. Qué golazo por parte de David Gutiérrez, su capitán, con el número 10 en la espalda. Cómo le quedó el balón, levantó la cabeza y la mandó a guardar arriba en la escuadra a la derecha del arquero, que a mi entender el arquero pudo haber hecho un poquito más, pero le sorprendió con la velocidad que iba ese zapatazo. Un cambombazo, como tú dijiste, el que entró hacia la portería. Y otra vez la Universidad de Oyeme al ataque. Muy fuerte lo que acaba de hacer el defensor del Atlántico Fútbol Club en contra de Eric Osuna, el Topo Osuna, que está ahora mismo derribado. Pablo Severino con toda su fortaleza sobre el diminuto jugador de la Universidad de Oyeme. Lo contrario a lo que ocurrió en la primera mitad, cuando veíamos todo el ataque de la Universidad de Oyeme, estaba más cerca el gol de los universitarios en ese primer tiempo, y el que llegó fue el gol del equipo campeón. En esta ocasión llegaba el Atlántico, y lo que acaba de aprovechar la Universidad de Oyeme. El goleador David Gutiérrez de los universitarios estará ejerciendo esta situación de balón parado. Peligroso el ataque. Ismael Díaz, que trata de llegar al balón, le llegó Díaz. Pinta, que sirve el centro. Pinta, atención, puede venir el segundo, pero antes hay posición adelantada en contra de la Universidad de Oyeme, y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Así es, un 5 minutos después de haber iniciado el encuentro, ya le empata la Universidad, puede venir el centro. Ojo que no estaba adelantado, para mí estaba en posición habilitada y se debió de dejar jugar esta jugada, posesión de la OIM. Danilo Campana que reventó la recuperación de la Universidad de OIM. Eric Osuna, el Topo Osuna, que sirve con Wilma Modesta. Gutiérrez, recibe Gutiérrez, balón suelto, Modesta revienta en la anatomía de un jugador del Atlántico Fútbol Club, y antes hay posición adelantada, señor Pablo Marisi. Devuélvase, que está adelantado, y la Universidad de OIM que viene al ataque, y así usted escucha también la reacción de los asistentes que vienen a apoyar a los universitarios. El pase cambiado de banda hacia Mon Ramírez que aprovecha con Modesta, y atención, es Wilman Ogando, puede venir, potente, con intención, pero sin dirección, balón que sale por el fondo, el zapatazo a pierna derecha de Wellington Ogando, que se llevó toda la portería, y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Vemos la coreografía de calentamiento por parte de los jugadores de Atlántico. Bien ordenadita, ¿verdad? ¿Te gustó? Muy bien ordenadita. Muy bien hecha, eso lo entrenan y lo practican también en la semana. Sobre el césped, Angel Berbriseño, el chispa del conjunto del Atlántico, llama asistencia médica, ahora la echan para atrás. Está el chispa Briseño, que ya se levanta por sus propios medios. Y el árbitro que se enoja, ¿no, Esteban? Sí, porque no autorizó al miembro del cuerpo técnico a que entraran al terreno de juego y los echa para atrás. Señores, y el ánimo de los universitarios que han venido a apoyar al equipo de la Universidad de Oyeme, incluso aquí en el campo tenemos miembros del equipo de béisbol AA de la Universidad de Oyeme. Recuerden que también se está celebrando el torneo AA del distrito, y terminaron su partido y apoyar a los universitarios. Revienta Danilo Campana, balón al centro, y la recuperación de Sáez, que se queda con el balón, pero antes hay una llamada del árbitro y los universitarios al ataque nueva vez.
Esteban, reclama algo el entrenador de Atlántico, ¿no? No para de reclamar. Exacto. Vemos que discutía allí, ¿no? Sí, se queja con el cuarto árbitro, con el primer asistente, que traten de comunicarse con el principal, porque a su juicio hay muchas decisiones que no comparte, que no está de acuerdo. Esteban, ¿cuándo no ha parado de reclamar, verdad? No, todo el partido. Ahí está. Gutiérrez hacia adelante, consigue con una. Chorri, que también la tocó. El balón que Sáez recupera. Atención, Sáez, el dominico español controlando. Cuidado. Hacia atrás, es el argentino y hacia atrás. Se apoya Severino con su portero Campana. Revienta el esférico Danilo Campana. El balón en la recuperación. Y es Trujillo, Néstor Trujillo, que trata de conseguir al cubano Sáez. Sáez, el centro que envía Sáez, puede venir. Y el balón largo que pasó al atacante, pasó al defensor y reventó Wellington Ogando. La recuperación del Atlántico Fútbol Club. Y es Melo, la recuperó con Ramírez. Qué bien lo hizo Ramírez. Hacia adelante Gutiérrez, se apoya con el Giberkin. Gutiérrez otra vez se queda con el esférico, va tocando la Universidad OIM. Hacia adelante. Qué bonito que se puso el partido ahora con un ida y vuelta. Y es Salcedo quien ataca por el lado izquierdo con su dorsal número 24. Y atraviesa todo el terreno, toda el área de la OIM, pero no pudo aparecer nadie ahí para empujarla. Y pudo sacarla Wellington Ogando en el segundo palo. Adrián Salcedo otra vez que tocaba y el árbitro que llama la falta. Muy movido el partido, como tú bien dices, Dilio. Vemos aquí en la repetición cómo Salcedo viene a luchar el balón y le hacen falta sobre él, y es lo que reclama, que le han pegado varias veces. Pero qué bonito el partido, 10 minutos y un poquito más se han jugado en este segundo tiempo. ¿Y qué pasa allí, Esteban? El cuarto árbitro llama al principal, ahora el asistente, e invita a que ahí... elementos o personas en el banco de suplentes del conjunto local que no deberían estar. Severino, encargado de poner a circular el esférico. Severino que envía el centro, intención en Néstor Trujillo, tocó de cabeza a Trujillo. Y atención, Adrián Salcedo anotó un gol en la jornada anterior. El balón largo, largo que tiene Wellington Ogando, reventó Ogando. La pelota que toca Melo y atención que sale por el lateral. Imón Ramírez de manos pondrá a circular el balón cuando ya llegamos al minuto 58. Y esto está empatado a uno en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en los terrenos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana. Imón Ramírez que toca, Ramírez sirvió hacia adelante, balón suelto. El Giberkin que se queda con el mismo, cuidado, viene el ataque a la Universidad de OIM. Buena la recuperación del Atlántico Fútbol Club. Tiene que apoyarse con el portero Campana. Campana que sirve hacia adelante. Y atención, vendrá el ataque. El equipo campeón, el Atlántico Fútbol Club. Balón suelto y atención, por la banda derecha viene el ataque del conjunto. Sirvió el centro, llegaba en ese momento el portero Agustín Vistarop. De inmediato pone a circular el mismo y es Eric Osuna, el topo Osuna. Balón que llega al medio campo. Atención, hacia adelante. La intención es conseguir Ismael Díaz. Consigue a Díaz. Pinta, derribado, pinta. Y hay llamada del árbitro. Vamos a ver el balón que se queda en el equipo universitario. Y tendremos tiro libre al borde del área. Qué cerquita estuvo ese, diría. Qué bonito que se puso el partido. Ida y vuelta esta vez, buscando la espalda, ganando la espalda de Luis Ismael Pinta. Vemos en la repetición, en el borde del área. Uy, para mí pudo ser penal, ya que el defensor estaba pisando la línea. Sí, vemos, señor, de nuevo en la repetición cómo le gana la espalda Luis Ismael Díaz a Salcedo, que lo buscaba. Aquí no se puede ver con exactitud si estaba o no en la línea, pero en la primera, si la podíamos ver, vemos que el defensor pisaba la línea del área, y si pisaba la línea del área, eso era penal. Pero vamos a ver una jugada al borde del área. Vemos de nuevo la repetición. Vamos a ver si aquí podremos apreciar si pisaba, señor, o no el área. Estaba dentro del área. Y parece que sí. Parece que sí. Estaba dentro del área. Así que Adrián Salcedo, que de inmediato le dijo al árbitro, no hay penal. Aunque estaba muy lejos de la jugada del árbitro principal. La jugada fue muy rápida, pero su asistente estaba muy cerca. Y parece que se pusieron de acuerdo. No se complicaron. Y por el momento han habido jugadas polémicas, pero han habido una jugada por bando, o sea que ha podido compensar el árbitro sin quererlo, pero han compensado. Eric Osuna, va a servir el centro Osuna, podía llevarla al área desde ahí, el centro es muy largo. Jory que se queda con el balón, hacia atrás Jory,
consigue a Mon Ramírez. Mon Ramírez, defendido por uno. Dos le llegan a Mon Ramírez. Se deshace el mismo del balón. Y el mismo llega a Eric Osuna. Hacia atrás, y atención, Gutiérrez. David Gutiérrez, al área Gutiérrez. Dos lo defienden. Y qué bien recuperó el Atlántico Fútbol Club. Revienta el esférico. Hay que sacar eso de ahí. Qué bueno manejó Adrián Salcedo. Pero hay llamado del árbitro en contra del dominico español, que no lo cree. Balón que se queda en posesión del... la Universidad OIM, sí, en este instante. Y mira, gracias a toda la gente que ha estado apoyándonos para este partido, Esteban. Sí, la acción la reclaman porque sentencia el primer tente Jonathan Terrero, que la pelota salió cuando la sacaron y por eso el reclamo. La pelota entró y salió vía aérea, pero sentenció el primer asistente que era saque de banda. Pinta, sirvió Pinta al centro. Shouri, que envió el balón dividido de cabeza, lo tocó el jugador de la Universidad OIM y hay falta en contra de el jugador Ángel Shouri. Se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Muy cerca el árbitro en esta jugada, que pudo pitar muy bien esa falta por parte del mediocampista de la OIM, que desplaza al momento de ir a buscar ese cabezazo. Qué buena la cobertura de Mon Ramírez y se la quitó a Joan Melo. El balón que llega a David Gutiérrez. Gutiérrez hacia adelante, Gutiérrez desde atrás se la sacaron. Ah, Eric Osuna, balón que llega a Pinta, Ismael Díaz que se queda con el esférico, pero el árbitro dice tranquilo, hay jugada. En contra la falta de la Universidad OIM, el Atlántico Fútbol Club pondrá a circular el esférico cuando ya cumplimos 62 minutos de este partido y el empate a uno prevalece. Will Mota que llega tarde en esta jugada y le hace falta a Welkin Luis, mediocampista contención por perteneciente al Atlántico Fútbol Club. Y vemos un partido muy, muy entretenido en este segundo tiempo, donde ambos equipos van a buscar el resultado y donde por el momento no se puede ver un poderío uno sobre el otro en este segundo tiempo. El llamado del árbitro en contra de la Universidad OIM en favor de Adrián Salcedo, el dominico español que está con el Atlántico Fútbol Club. Y a poner a circular el mismo la maquinaria azul. Recuerden que pueden estar con nosotros a través de la pantalla de CN por Max y a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba ML Acevedo, arroba Dilio Guerrero, arroba Esteban Zamuria, arroba LDF. Y estaremos hablando con ustedes acerca de todo lo que hemos vivido en este partidazo. La Universidad OIM y el Atlántico Fútbol Club. Balón al centro, de cabeza tocaba, cuidado. Y el llamado del árbitro de falta en ataque del Atlántico Fútbol Club en una jugada peligrosísima de la máquina azul. Y el portero estará poniendo a jugar el esférico Agustín Vizaró. Sí, una jugada que el árbitro pita obstrucción, por lo que vemos en esta jugada en ataque por parte de Atlántico, pero el delantero igual, Trujillo, que dice que no y que no puede creer lo que está pitando el señor árbitro. Minuto 63, el empate a uno prevalece. Y es bien cercano que está el de los universitarios. Aunque ha sido un partido de aprovechar oportunidades. Repito, en la primera mitad, el gol estaba más cerca de la Universidad de OIM que del Atlántico Fútbol Club y llegó del lado azul. En esta segunda mitad, al inicio también del segundo tiempo, el gol estaba bien cerca de la máquina azul y son los universitarios que aprovechan con un zapatazo enorme de David Gutiérrez que le da ese empate a uno a los universitarios. Y recordar que este es el tercer juego de esta jornada realizada donde inicia el día de hoy y donde en primera instancia, bueno, vamos a verla después de esta jugada. Mon Ramírez, viene Mon Ramírez, accionando Ramírez, es muy rápido el de San Cristóbal, la recuperación, la Universidad OIM buscando los espacios, demasiadas camisetas azules estaban delante de Modesta y de inmediato viene el ataque de el Atlántico Fútbol Club. Hacia adelante está habilitado Trujillo, pero Agustín Vizaró, que se deshace del esférico, balón suelto y el árbitro que detiene la jugada. Sí, hay una situación, Esteban. Sí, dos jugadores del conjunto local sobre el césped aquejan un golpe. Y algo que aprovecha Adrián Salcedo para refrescarse. Sí, se acerca al banco de suplente, recibe algunas indicaciones y también toma poco agua. Tiene derecho, Esteban, ¿verdad? Siempre. El desgaste físico es notable. ¿Cuánto se ha hecho en este partido de ida y vuelta? Y súper emocionante, diría. Así es, vemos a Mon Ramírez incorporándose en este momento donde quedó sentido en la jugada anterior. Y vemos en sus pantallas las indicaciones por parte del entrenador de la OIM, Amleto
Bonacorso. A propósito, Esteban, que estamos llegando al minuto 65, ya lo completamos. ¿Todavía ninguna intención de sustitución en los banquillos? Ninguna intención de modificaciones. Aún se mueven todos los suplentes de los dos equipos en un costado de la cancha. Lo que sí hay modificaciones en los zapatos de un jugador del conjunto del OIM. Por lo visto, Wilmer Modesta se está cambiando. Es Wilmer Modesta, sí, señor. Se cambia los zapatos. Mientras ya el balón está circulando, Asil Martínez, que el balón llega hacia Harold Sanón. Sanón, el jugador haitiano, Universidad de OIM, que lleva el esférico hacia Asil Martínez. Y Martínez lo tiene. Martínez que lo lleva. Y el balón que llega hacia Chouri. Ángel Chouri, el balón muy cerca, la cobertura del Atlántico Fútbol Club. Todavía sin movimiento, y Adrián Salcedo que lo recupera de cabeza, Salcedo, Ismael lo defiende, Salcedo, Adrián Salcedo que envía el centro, puede venir el segundo del Atlántico Fútbol Club. ¡Qué intención! Y el balón que sale por encima de la portería, y tendremos en este momento saque de meta en favor de la Universidad de OIM. ¡Qué bien le llegó Pablo Marisi! Se la perdió el Atlántico. Vemos en la repetición otra vez el dolor de cabeza de la OIM por esa banda, como Adrián Salcedo mete ese centro pasado, donde Pablo Marisi no logra ponerle la dirección a ese balón, donde se quiso tirar de palomita. Uy, vemos aquí cómo se equivoca la OIM en su salida. En la repetición no pudimos observarlo, pero vemos cómo la OIM se equivoca en la salida. Y ha tenido problemas para sacar balones en varias ocasiones en el partido, debido a la fuerte defensa muy, muy alta del Atlántico Fútbol Club. El empate prevalece y Vistarop que revienta el esférico. Dividido la recuperación del Atlántico Fútbol Club. Salcedo, Adrián Salcedo, que la deja González. Y atención, viene Salcedo. Salcedo que envía hacia adelante el esférico. Largo, largo, muy largo. Balón que sale por el lateral. Y tendremos saque de banda en favor de la Universidad OIM. Como decíamos anteriormente, este es el tercer partido que se jugó el día de hoy, donde en primera instancia Moca le gana 2-1 a Inter RD. Y por otro lado, Cibao sorprende y golea 4-0 en su casa allá en Santiago al Club Atlético Pantoja, poniéndose momentáneamente de líder y siendo la primera goleada de esta cuarta edición de la Liga Dominicana de Fútbol, que justamente llega en la cuarta jornada de esta liga. Mañana tendremos los partidos, recordando, de Jarabacoa recibiendo a La Vega en La Vega. Y otra vez se equivoca la Universidad de OIM en esta ocasión. Se equivoca también el jugador Harold Herrera del Atlántico Fútbol Club. Balón suelto y Eji Berkin que se hace con el esférico. Y atención, busca conseguir a Wellington Ogando, pero antes hay llamada, falta del árbitro. Balón que se queda en posesión del Atlántico Fútbol Club. Ya completamos 68 minutos del partido. 1-1, usted lo disfruta desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a través de la pantalla de CDN por Max. Una producción de Fans RD, y vemos cómo la defensa de la OIM se está complicando. Levantó la bandera el linier. Nunca está de acuerdo nuestro Trujillo. Estaba adelantado. Desde que fue servido el pase se vio que estaba fuera de lugar nuestro Trujillo, aunque él dice que no. Vamos a ver la repetición, si podemos observarla. A ver, ¿qué tal? Esteban. No, los reclamos del banco son persistentes, constantes. Cada sentencia, cada fuera de lugar que pita el principal del partido, ellos no lo ven con buenos ojos. No vemos con exactitud al momento de que sale el balón, pero de acuerdo a cómo recibió, estaba fuera de lugar. Y nada que reclamar por parte de los dirigentes del Atlántico Fútbol Club. Era fuera de lugar y muy bien el árbitro. Andy Martínez que envía el balón hacia afuera y de mano se estará poniendo a circular el esférico el conjunto de Puerto Plata. Johan Melo, Melo es quien estará poniendo a circular el balón. Peligrosa la intención del equipo puertoplateño, el campeón de la Liga Dominicana de Fútbol. Wellington jugando de cabeza, que despejó el esférico del área. Balón dividido, Angel Briseño, chispas hacia atrás, chispas. El balón que va directo hacia el portero de la Universidad OIM, Agustín Vistarop. Revienta el esférico el portero universitario. El balón que llega hacia Ismael Díaz. Pinta, tiene resortes en las piernas. Ismael Pinta, la recuperación del Atlántico Fútbol Club. Y Sáez, se equivoca Sáez, entre dos el balón. Pinta recuperó, qué bien lo hizo Pinta. Derribado Ismael Díaz, el balón
que hasta el momento tiene el Atlántico Fútbol Club, Eric Osuna, que recupera, y el árbitro que detiene el partido. Esteban. No, detiene el partido porque vio mal a Osuna. Y hasta allá va. Pero, a Ismael Díaz, que está en este instante en el terreno, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué. Claro, ahora reclama el jugador del conjunto OIM que fue Sáez arriba con el codo y por eso la molestia, pero... Vemos aquí en la repetición. No hubo infracción. El árbitro detiene el partido para atender al jugador de OIM. Pero no sentencia ninguna falta, ninguna infracción. Así es. Bien, no pudimos apreciar en la repetición cuál el momento, al momento del choque entre Sáez e Ismael Díaz, alias Pinta, donde reclaman entre ellos, como así lo aclara Esteban desde allá abajo, muy atento y muy pendiente a lo que suceda en el terreno de juego. Sí, el árbitro va a dar un bote a tierra, curioso porque quizás entendió que Díaz estaba tenía una situación peor. Así que en breve estará reanudándose el partido. Esto será cobrado al final este tiempo, ¿verdad? Pero ya estamos en este encuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que esta segunda mitad muy diferente al primer tiempo. Cuidado, cuando el equipo de Atlántico Fútbol Club terminó ganando ese primer tiempo 0-1. Pero ha estado esta segunda mitad con mucha actividad en ambos lados de la cancha. Adrián Salcedo trataba de deshacerse de los defensores. Eric Osuna, que lo cubría, también David Gutiérrez. Balón que sale por el lateral y de mano se estará poniéndolo a circular el equipo del Atlántico. Severino, que envía el balón y llega en este momento hasta Ismael Díaz. Y atención, Gutiérrez hacia atrás con Eric Osuna. La triangulación activada por el equipo de la Universidad de OIM. No puede controlar David Gutiérrez. Balón que sale por el lateral. Se queda en posesión de los universitarios. Y atención, busca los espacios. David Vado Gutiérrez y el árbitro que llama la falta es de tarjeta. Sí, señor. Sí. Es amonestado. Esteban. Sí, Briseño. Le pega fuerte arriba. Después llegó a destiempo. Y inclusive aquí se escuchó el golpe. Bien amonestado, Briseño. Es la cuarta tarjeta del partido. Todas del color azul. Exactamente. Y es curioso, pero estamos al minuto 70, 72 del primer tiempo. Aquí vemos la repetición de la falta, falta fuerte por parte de Briseño al número 10, autor del gol, Davis Gutiérrez, capitán de la OIM. Y es curioso que con el desgaste no llegue todavía la primera sustitución, ¿verdad? Y atención, el balón que sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Danilo Campana, que estará poniendo a circular el esférico. Así es curioso que al minuto 73, con el desgaste que han tenido ambos equipos, no hayan hecho ningún tipo de sustitución. Esteban, ¿se mueve algo por allá debajo? Nada, aún o todos los suplentes se mueven, movimientos precompetitivos, pero no hay ninguna intención de los entrenadores de hacer la primera modificación. Lo que sí se ve mucho movimiento, pero de ambos entrenadores, ¿verdad? Porque Anleto... Sí, Anleto con muchas indicaciones tácticas, de amplitud de la cancha, de movimientos rápidos, de control del esférico y que la tenga el conjunto de OIM. Y la recuperación en ese momento, Harold Herrera, que sirve a Ángel Briseño. Briseño, se detiene Briseño, controla Briseño, entregó hacia adelante a Sáez el balón que recupera la Universidad de OIM, pero se queda con el Atlántico Fútbol Club. Y atención, Néstor Trujillo, señor, otra vez usted está adelantado y otra vez se queja Néstor Trujillo. Para mí muy bien el árbitro en esta instancia. A primera vista vemos la repetición aquí como el mediocampista. Vamos a ver el pase. Sí, estaba adelantado por muy poquito, pero así lo estaba. Pero sí, porque estuvo a punto Martínez de habilitarlo, ¿verdad? Así es, pero dio el pase, se adelantó, dio un paso adelante justo a tiempo para dejarlo en el fuera de juego. Gutiérrez tiene el balón, le entrega a Eric Osuna, el topo Osuna, la pisó Osuna, muy encima la defensa de Adrián Salcedo. Osuna reconvierte con Harold Sanón, se equivocó otra vez la Universidad de OIM y tiene que apoyarse con el portero Vistarov. Recibió el portero y atención, Agustín Vistarov revienta el esférico que va surcando todo el espacio. No pudo llegarle Osuna. La recuperación del Atlántico Fútbol Club. Vendrá Salcedo, que la recupera por la banda izquierda. Salcedo, hacia adelante Salcedo. Viene el ataque por esa banda del Atlántico Fútbol Club. Mejor la defensa del topo Osuna. Osuna se queda con el balón. Le entregó a Harold Sanón, que reventó el esférico. Balón que cruza el campo. Y la recuperación en este momento de Jason Murillo.
Murillo, entregó el balón Murillo, Pablo Severino, Severino hacia adelante, atención, viene el ataque peligroso con Adrián Salcedo, Salcedo envió el centro, Salcedo no pudo atravesar la barrera de los dos defensores de la Universidad de OIM, y el balón que otra vez está en el aire, la recuperación de Pablo Severino, en control Severino, Severino controlando, bien cerca que estuvo Shorey, atención, la recuperación de G. Birkin, que le entregó en el centro del campo al David Gutiérrez, que es el capitán de la Universidad de OIM. Otra vez el G-Benki controlando Birkin. Dos lo defiende. Gergin, que trata de deshacerse de sus defensores. Se está complicando Birkin. La recuperación. Y atención, Harold Herrera. Herrera está solo. Herrera. Dos lo defienden. Herrera, que envía el centro y estuvo cerca otra vez. Martínez se interpone entre el pase de centro que tenía la intención de conseguir a Néstor Trujillo. El balón sale por el fondo. Y tendremos tiro de esquina en favor de el equipo del Atlántico Fútbol Club. Aquí vemos en la repetición cómo Eddie Berkin se complica el solo y pierde el balón, y pudo haber sido un ataque peligroso para Atlántico. Esteban, ¿se mueve algo? Sí, las modificaciones se empiezan a desarrollar en el conjunto de Atlántico. Abandona el terreno de juego el hombre marcado con el número 10, Pablo Marisi, toma su lugar el hombre con la casaca 18, Daigori Sena. Ahí está, ya ha confirmado el cambio. Es la primera sustitución del partido de Daigori Sena, número 18. Y atención en el área, el ataque del Atlántico Fútbol Club. Y tendremos otro tiro de esquina. Así que córner. Y lentamente lo estará haciendo el equipo del Atlántico Fútbol Club. Y Engelbert Briceño será el encargado de hacerlo, mientras vemos la confirmación del cambio en pantalla. Así es, vemos que no tiene apuro Atlántico, el equipo visitante, en hacer el tiro de esquina. En pierna derecha lo hizo Briceño, al segundo palo, de cabeza que despeja. Tiene resortes en los pies Ismael Díaz. La recuperación del balón de Adrián Salcedo, dividido el mismo. En control la recuperación y desde atrás se la sacó Shorey. Balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Minuto 78. El empate a uno prevalece en el terreno del Estadio Olímpico Félix Sánchez. En el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte. ¿Otro cambio, Esteban? Sí, en el conjunto universitario abandona el terreno de juego el hombre marcado con el 19, Berkin Elle, toma su lugar con el número 9, José Reyes, Bambán. Así que Bambán llega al terreno, piernas frescas para integrarlo al ataque. Ismael Díaz otra vez desde atrás gana el balón, reventó el esférico Martínez, la recuperación, Pablo Severino, Severino es quien recibe ahora Severino el balón, que llega hacia el portero Agustín Vistarov, hacia adelante, consigue a David Gutiérrez, Gutiérrez, va avanzando Gutiérrez, está llegando el defensor Gutiérrez, reventó el esférico, Jason Murillo se interpuso, y es Mon Ramírez, la tiene Ramírez, Mon Ramírez, dos lo defienden, qué bien lo hizo Ramírez, y atención Ramírez, está desmarcado Ramírez, trata de conseguir a Shorey la recuperación en este instante, y llega el llamado del árbitro. Qué buena jugada por parte de Mon Ramírez, pero se equivoca al momento de entregar el balón, y al momento de dar ese último pase, aquí vemos en la repetición cómo se va de dos, levanta la cabeza, quiere dársela al pie a Ángel Churio, pero la entrega mal, la entrega larga, y se pierde el balón. Y Manuel, es envidiable el físico que tiene Luis Ismael Díaz, al minuto 78, y sigue corriendo como si fuese el primer tiempo. Y Esteban, todos los balones que gana desde atrás, la facilidad que tiene para él tocar la mayoría de los centros y principalmente los córneres que ha realizado el Atlántico Fútbol Club para poder despegar ese balón. Sí, demuestra un despliegue físico y un fondo físico estupendo. La recuperación de la Universidad OIM y Mon Ramírez, que se queda con el esférico hacia adelante. Qué bien estuvo haciéndolo en ese momento Joan Melo. La recuperación y Sáez, que se queda con el balón hacia adelante. Sáez. Y está la falta llamada por el árbitro. Y por lo visto entra José Reyes, sale a Bambam, mejor conocido como Bambam, y va a ser el referente allá adelante en ataque, jugando solo adelante y teniendo una línea de tres detrás de él. Adrián Salcedo recuperó, Salcedo potente con intención, pero sin intención, muy desviado el disparo de Adrián Salcedo. Saque de meta en favor de la Universidad de OIM. Ismael que recibe, pinta. Ismael Díaz al centro. Otro que físicamente está muy bien es este Adrián Salcedo, que la mayoría, o por no decir todos los ataques, han venido en esa área y en esa línea del terreno de juego. Sale por el lateral el balón de manos, el Atlántico Fútbol Club estará poniendo a circular el esférico cuando ya completamos los primeros 80 o los 80 minutos del partido.
En los últimos 10 estamos, Marlo, que se vaya a agregar por el cuarto árbitro, Angel Briseño, que le llegó Briseño, de pierna derecha, muy alto el disparo, sale por el fondo y tendremos saque de meta en favor de la Universidad OIM. Y cabe recordar, Manuel, que mañana estaremos en La Romana. Ajá. Para ver a Delfines del Este debutar en su casa, en La Romana, enfrentándose a Atlético San Francisco. Estuvimos conversando con el presidente de Delfines, el señor Ernesto Krawinkel, y nos habló del esfuerzo que ha hecho el club de remozar el estadio, de adecuar las gradas, todo lo que ha hecho el equipo de Delfines para recibir a sus fanáticos mañana, y usted ese partido podrá disfrutarlo en la Casa de Campeones CN por Max, en una producción de Fans RD. Así es, esperemos que vayan y se den cita a todas las personas y todos los romanenses a este estadio. Y se viene la falta a favor de Atlántico y otra vez el balón en los pies de Salcedo. La falta en ese momento en la batalla por el balón de Ismael Díaz y Adrián Salcedo. Otro duelo muy bonito que ha tenido este partido por esa banda de Ismael Díaz y Salcedo en el lado izquierdo. Angel Briseño que sirve el centro que va directo hacia Agustín Bizarov y el portero de la Universidad OIM que toma el esférico. Prevalece el empate a uno, minuto 82. Reventó el esférico Bizarov. Desde atrás lo ganó el equipo del Atlántico, pero sale por el lateral y se queda en posesión del conjunto universitario. Bambán que sirve con Mon Ramírez. Ramírez hacia adelante. Ramírez pisó el esférico, que bien se mueve Ramírez. Mon Ramírez la perdió. Ramírez, la recuperación del Atlántico Fútbol Club. Cuidado, otra vez recupera y es Wellington Ogando. Gando que envía el centro. Gando y Sáez que se queda con el balón. Daniel Sáez que revienta el esférico y la recuperación. Y cuidado, Harold Herrera. Herrera trata de conseguir a Néstor Trujillo, no puede llegarle Trujillo, y Harold Sanón que se queda con el balón. Sanón hacia adelante con Chorio. Cruza el espacio que llega hacia Ismael Díaz. Díaz hacia adelante, Ismael Díaz hacia adelante con Bambán. Bambán recibe Bambán, le despejan o despojan del balón al recién ingresado al campo por la Universidad OIM, Angelbert Briseño. Briseño que consigue en ese momento a Joan Melo. Melo hacia adelante, Melo. Puede venir el ataque del Atlántico Fútbol Club. Balón y atención, peligroso. Estaba cerca Adrián Salcedo y muy buena la intervención del portero Agustín Bizarov. El balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Muy atento el arquero de la OIM, Agustín Bizarov, donde pudo detener ese ataque. Wilkin Luis que servía hacia adelante, Melo. Bizarov que se interpone nueva vez. Vemos Wellington Ogando que reventó. Y ahí está el balón que llega hacia Mon Ramírez. Muy encima la defensa de Ramírez y es la falta llamada por el árbitro. Se alista Francisco Jiménez en OIM, abandonará el terreno de juego Eric Osuna. Viene el segundo cambio por parte de la OIM. Sale Eric, el topo Osuna, que a mi entender no ha tenido tan buena participación el día de hoy. El topo con su dorsal número 7. Y entra Jiménez, Francisco Jiménez, alias Pulguita, oriundo de Adesea, del sector de Herrera, de aquí de Santo Domingo. La Pulga que llega hacia el campo y es la tercera sustitución del partido, la segunda de la Universidad OIM, y Harold Sanón que recibe. Sanón hacia adelante, el jugador de origen haitiano que le entrega el balón a Jorge Choriu. Choriu hacia adelante, el mismo de cabeza que llega hacia Davis Luis. Luis trata de controlar a Luis. Luis va a enviar el centro, pero antes dice el árbitro que el balón salió y tendremos saque de meta en favor del Atlántico Fútbol Club. Queda sentido allá, parece que con el chevrón al momento de caer Luis, y se viene de atrás. Uy, y vemos aquí en la repetición en la jugada cómo llega hasta línea de fondo Gutiérrez y mete el centro cabeceado por Mon, pero ya esa no valía. La recuperación del Atlántico Fútbol Club, y atención, que viene con Togo Harold Herrera. Herrera que entregó a Melo, el cabezazo de Hansi Martínez, el balón que sale por el fondo y tendremos tiro de esquina en favor del Atlántico Fútbol Club. Otro córner, Azul. Ha bajado un poco la intensidad en esta parte del segundo tiempo, donde me imagino que físicamente los equipos ya deben de estar un poco desgastados, pero que tienen jugadores que en cualquier momento pueden hacer la diferencia, y la OIM sabe que debe de buscar el resultado. En corto sirvió el córner, el balón que sale por el
lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Angel Berbriseño estará poniendo a circular el esférico. Me imagino que en la OIM ya saben el resultado de Santiago y saben que si quieren mantenerse allá en la cima, deben de buscar el segundo gol. De cabeza Wellington Ogando, que se deshace del mismo. La recuperación de Adrián Salcedo, potente, con intención, pero sin dirección. De pierna derecha trató de hacerlo en este momento Adrián Salcedo. En pantalla el resultado parcial en este Estadio Olímpico Félix Sánchez, dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La producción de Fans RD para Casa de los Campeones CDN Formax. Se alista Víctor Machín Atlántico, va a abandonar el terreno de juego Adrián Salcedo. La recuperación de la Universidad OIM. Hacia adelante, la pulguita, la recuperación del conjunto del Atlántico Fútbol Club. Y no le llega, no puede llegarle Néstor Trujillo. El tiempo le está exigiendo al jugador del Atlántico Fútbol Club, al parecer. Así es, vamos a ver qué puede pasar con el cambio. Todavía no lo hacen. Viene Severino. Van a cambiar el cambio. Van a cambiar el cambio, se va a ir Trujillo. Sí, eso se vio en la última jugada. Esteban, por eso lo dije. Sí, señor. Ismael Díaz, reventó el esférico Díaz. Y sobre todo que sorprende el cambio de un inicio, porque estamos hablando que Salcedo es uno de los mejores sobre el terreno de juego que ha tenido el día de hoy Atlántico Fútbol Club. Claro, ese primer cambio lo sabíamos que se había equivocado el director técnico. En su impresión, ¿verdad? Porque eres el que sabe, ¿no? Sí, sí, da la impresión que sí, pero ya había anunciado inclusive el cambio y dijo, cámbialo, cámbialo. Es decir, que ya había anunciado que se iba a Salcedo. Y atención, Bambán, al centro con Bon Ramírez. Muy tímido el pase y la recuperación del Atlántico Fútbol Club. El balón que llega hacia Adrián Salcedo. Está fuera de su banda Salcedo con el número 24. El dominico español que avanza. Salcedo ya llegó la defensa. La dejó detrás. Puede venir el segundo del Atlántico Fútbol Club. El disparo directo hacia la anatomía del portero. Diego Aricena, que trataba de sacar el balón de pierna izquierda. Y Vistarov, que se interpuso. La recuperación. La pulguita que entregó a Mon Ramírez. Mon Ramírez. La tiene Ramírez. Ramírez buscando los espacios. La pulguita hacia adelante. La intención es conseguir al capitán en este momento. Y el balón que llega hacia la anatomía de Danilo Campana. Era Ángel Chowry que quería hacerlo, mas no lo pudo conseguir. El balón que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. Esteban. Sí, se confirma el cambio, abandona el terreno de juego el hombre marcado con el número 20, Trujillo. El delantero toma su lugar, Víctor Machí, con el 25. Muchísimas gracias, Esteban. Así que Víctor Machí estará siendo el jugador sustituto del referente del equipo, Néstor Trujillo. Se veía ya desde el principio de esta segunda mitad que las piernas habían abandonado Néstor Trujillo. Cuando llega la recuperación del Atlántico Fútbol Club, y atención, Adrián Salcedo, qué bueno el pase, cuidado, puede venir Machí, qué buena la cobertura defensiva de Ismael Díaz, otra vez pinta es diferencia en la defensa de la Universidad OIM, y tendremos saque de meta en favor del equipo universitario. Aquí vemos la repetición, como Salcedo de nuevo, que inicia el balón en sus pies, mete ese balón a profundidad, donde recién ingresado Machí no logra darle dirección a ese disparo, que se va por línea de fondo. La tercera modificación en el conjunto universitario va a tomar el lugar de Miguel Ramírez en la cancha con el número 20, el 11, Manuel Pérez. Bueno, ya entonces puso toda la carne lista para ir al ataque el director técnico Amleto Bonacorso. Vamos a ver si puede reflejarse en el ataque de la Universidad de OIM. Hasta el momento, en los últimos minutos, más peligroso el ataque del equipo campeón. Y ahí está Jason Murillo, que es derribado. Murillo, y la falta en contra del Atlántico Fútbol Club. Vamos a jugar Murillo. El balón que peleaba con Harold Sanón. Ahí está la reiteración. Vemos en la repetición aquí cómo Sanón le gana la posesión. Y al final se lo lleva puesto el delantero de la escuadra de Atlántico Fútbol Club. Y ahí vemos el cambio que nos decía anteriormente Esteban, donde Manuel Pérez va a ingresar por Miguel Ramírez y cambian los tres de arriba. Salió Eric Osuna, salió Berkin Ergi y Miguel Ramírez, los tres que eran el referente de ataque de la OIM.
Pinta toca el balón de cabeza que sale por el lateral y tendremos saque de manos en favor del Atlántico Fútbol Club. La Universidad Oyeme todavía no ha permitido goles en segundas mitades en lo que va de torneo. Esta es la cuarta jornada del conjunto universitario. Van a agregar 3 minutos. Ahí está. Cuando Martínez trataba de deshacerse del balón, la falta llamada por el árbitro. Jugada peligrosa en favor del Atlántico Fútbol Club al minuto 90 y 3 agregados. Hasta el 93 estaremos compartiendo con ustedes. Cabe destacar que este resultado no le conviene a ninguno de los dos, ya que Atlántico necesitaba sumar puntos, pero se queda rezagado en la tabla y esperando a ver lo que pueda suceder mañana. Y la OIM pierde eso liderato que peleaba en la punta como ese marcaje perfecto de 3 partidos, 3 victorias, y con esto sumaría 10 puntos, quedándose a 2 de Cibao Fútbol Club. Mientras tanto, el equipo de Santiago, recuerden que goleó a Pantoja 4-0. No tan solo que sigue firme en el liderato, sino que su diferencia de más 3 aumenta a más 7 cuando el balón que sale por encima de la portería, enviado por Harold Herrera, y tendremos saque de meta en favor de la Universidad OIM. Ya de los 3 minutos ha pasado 1. Y recordar los encuentros de mañana, donde Jarabacoa recibe a la Vega Real, en teoría, ya que se va a jugar en el Estadio Olímpico de la Vega. Delfines del Este recibe por primera vez como local al Atlético San Francisco, donde CDN Sport Max, producido por Fans RD, va a estar allá transmitiendo ese partido histórico de la Liga Dominicana de Fútbol. Y San Cristóbal recibe a Barcelona Atlético, que le urge sumar puntos, ya que está en el fondo de la tabla sin haber conseguido absolutamente nada en esta cuarta edición de la Liga. Roberto Confident en Atlántico se alista para tomar los últimos minutos, para jugar los últimos minutos. Va a abandonar el terreno de juego Adrián Salcedo. Hay que ver si le da tiempo a ingresar, ya que llevamos 2 minutos y medio de este añadido. Y atención, la Universidad de OIM que viene al ataque. Ismael Díaz, controla el esférico. Ismael Díaz al centro, cuidado, puede venir, la perdió la Pulga, la recuperación, y es Pablo Severino, controlando Severino, reventó Severino el balón, que puede evitar que salga por el lateral Ismael Díaz, el mismo ya termina de salir y tendremos saque de manos, y hay un nuevo cambio. Así es, se confirma la modificación. Confident con el número 13, tomará el lugar de Adrián Salcedo. Y a mi entender sale el mejor de Atlántico en este partido, Adrián Salcedo, y toma su lugar. Y ahí el público que se lo reconoce, este número 13, su nombre, Esteban. Roberto Confident. Roberto Confident. Y ahí está la recuperación. Esteban, para ti, el mejor del partido. Me gustó mucho el rendimiento de Adrián Salcedo. Manuel. Mientras tanto, llegamos al final del encuentro. El empate a 1 permanece hasta terminados los 90 minutos de este emocionante partido que usted disfrutó a través de la pantalla de CN por Más, la Casa de los Campeones, en la producción de Fans RD. Y yo me sumo a ustedes, una gran labor de Adrián Salcedo, principalmente en esta segunda mitad. Le pongo a Adrián Salcedo y también al autor del empate, Davis Gutiérrez, el número 10 de la OIM, que en el primer tiempo tuvo un tiro al palo y en el segundo la mandó a guardar. Es así, en un partido emocionante de principio a fin, con premio a la eficiencia, podríamos decirlo, luego de que el rival, en el caso inicial, la Universidad de OIM, atacaba y atacaba hasta que el gol llegó, no para ellos, sino para el contrario, en un error principalmente a la defensiva, porque fueron 2 errores seguidos. Ofensivamente, Egyberkin se atravesaba para el ataque en este instante que llevaba la Universidad de OIM, y entonces ya la defensa fallaba, el balón que quedaba suelto, Pablo Marisi que llevaba el balón directo hacia la portería en una muy buena intervención de Agustín Vistarop, pero en el rebote entonces aprovechaba Harold Herrera para reventar la portería rival. Y ya entonces en el segundo tiempo llegaba al minuto 51 David Gutiérrez, que de pierna derecha envió un balón directo hacia la portería que defendía Danilo Campana, un golazo
de Danilo Gutiérrez, que le daba, entonces quiero decir de Vic Gutiérrez, que le daba este empate a uno que prevalece hasta el final del partido, Dilio. Así es, un gran partido de mucho ida y vuelta, y sobre todo en este segundo tiempo, donde cambiaron las cosas, donde en el primer tiempo, al inicio del primer tiempo, fue controlado por la OIM, luego Atlántico reaccionó y lo más después del gol. Y en este segundo tiempo, donde ida y vuelta, donde la OIM pudo aprovechar un zapatazo de Davis Gutiérrez, donde la mandó a guardar. Compañeros, con Anleto Bonacorso, entrenador del conjunto OIM, profesor, un partido fuerte, disputado, mucha estrategia, mucha táctica, se adueñó el conjunto rival de la mitad de la cancha, donde es la gran fortaleza que tiene su equipo, pero que al final un empate realmente interesante que le permite mantener el invicto y un comienzo envidiable e histórico para este equipo universitario. Sí, pienso que fue un gran partido, dos grandes equipos, Atlántico es un gran equipo, ¿okay? Nosotros hicimos un planteamiento, bueno, ellos pudieron controlarlo todo lo que fue el primer tiempo, el segundo, y se fueron arriba un gol por cero, un tanto por cero. Nosotros, en el inicio del segundo tiempo, logramos empatarlo y el equipo se agarró confianza, físicamente retomó el ritmo. Y bueno, cuando tuvimos que meterla, pero fueron muy pocas las oportunidades en este partido y sobre todo en este segundo tiempo. Pero bueno, repito, enfrentamos a un gran rival, es el actual campeón o el último campeón de la Liga Dominicana. Bueno. Seguir trabajando, no nos queda otra. Veníamos con un buen impulso, un buen arranque, una buena etapa de despegue, pero bueno, hoy no pudimos sumar de a tres, pero bueno, por lo menos recuperamos un punto porque fue ante un gran rival. Profe, las modificaciones, vimos cómo ese 4-3-3 fue mutando y las modificaciones siempre para sacar y refrescar. A pesar del horario, daba la impresión que el desgaste fue también muy alto el desgaste. Sí, yo creo que hubo mucha intensidad en el partido, de parte y parte, o sea, mucho ida y vuelta. Y eso trajo como consecuencia un notable desgaste físico, yo diría que en ambos equipos. Por supuesto que para ellos un poco más de tranquilidad, le convenía a ellos estar ganando y luego empatarlo, pues también estaban consiguiendo un gran resultado en condición de visitante. Nosotros tenemos más presión, más obligación de conseguir el partido y por supuesto no solamente por la condición de local, sino para mantener sumando de atrás ese ritmo que llevábamos. Pero bueno, no fue así en la noche de hoy. Pero no queda otra, pasar la página y seguir trabajando. Profe, este tipo de partido empieza a levantar el nivel de la Liga Dominicana de Fútbol con el tema táctico, con el tema estratégico, dos buenos planteamientos que se vio hoy mucho fútbol, sobre todas las cosas. Sí, yo siempre he dicho que esta liga no era lo que yo pensaba. Yo tenía otros comentarios, ¿no? Esta liga es muy competitiva, se necesitan canchas buenas para tratar de bajar la pelota y poner jugar el fútbol desde abajo, y hoy se intentó. En ambos equipos, pues intentaron bajar la pelota, porque he notado que muchos partidos se lanzan mucho desde atrás, muchos pelotazos, pero estos dos equipos hoy hicieron lo deportivamente posible para mostrar buen fútbol. Bien. Felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos, porque es un comienzo histórico para esta institución. Sí, muy feliz y bueno, seguiremos en la lucha y en la búsqueda de buenos resultados. Bien, compañeros, Anleto Bonacorso, entrenador del conjunto OIM. Sí, gracias Esteban. Y muy bien lo que él dice, donde él piensa las cosas diferentes y que él pensaba otra cosa de esta liga. Y vemos un empate en este partido, en el Félix Sánchez, donde empezó el marcador en el primer tiempo, Herrera, minuto 20, y Davis Gutiérrez en el 51. Uno por uno en este Félix Sánchez, y donde la OIM suma 10 puntos y Atlántico suma 5 puntos. Así que vamos a hacer la pausa comercial y en breve retornamos con los comentarios finales de este partidazo. Universidad de OIM 1, Atlántico Fútbol Club 1, desde el Félix Sánchez este minuto.
Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde este gran partido de la OIM recibiendo a Atlántico Fútbol Club, quedando uno por uno y viendo las estadísticas de posesión del balón, donde el equipo local con 41% y el equipo visitante, donde le da vuelta en este segundo tiempo, teniendo el 59% de la posesión. 8 tiros para el equipo local, 10 para el visitante, 3 tiros de esquina para el local, 11 para el visitante, 9 fuera de lugar entre ambos, 15 faltas para el local, 22 faltas para Atlántico, 4 tarjetas amarillas únicamente para el equipo visitante, y ambos encuentros, ambos partidos, ambos equipos hicieron las 6 sustituciones. Así es, y entonces ya con esto llegamos al final de esta transmisión. Gracias a todos por la sintonía, agradecer el beneficio de tenerlos con nosotros. Recuerden que mañana estaremos desde La Romana estrenando estadio en la historia de la Liga Dominicana de Fútbol, en ese partido donde los Delfines estarán de local. Dilio Guerrero, Esteban Zamuria y un servidor, Manuel Acevedo, estuvimos con ustedes. Bendiciones para todos y hasta mañana, si Dios lo permite, donde estaremos otra vez en la producción de Fans RD por CN Sport Max, en la cuarta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol para toda la República Dominicana. We'll be right back.